Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos aquí a tu canal. Aquí va a aparecer del lado derecho la luz de la restauración. Bienvenidos a este programa dominical, La Buena Palabra. Hoy vamos a tocar un tema por demás interesante sobre los pensamientos, sobre su origen, sobre su compatibilidad o no con la ciencia. También hablaremos sobre la estructura del cerebro y demás, ¿no? Algunas notas que pueden ser interesantes desde un punto de vista incluso científico, pero sobre todo a través de la fe, ¿no? Visto cómo podemos aprender a través de la fe e instruirnos en todos los sentidos. Gracias a todos los hermanos que nos están acompañando en diversas partes de Latinoamérica, que nos están dejando ya sus saludos. Ahorita los saludamos, le doy la bienvenida a nuestro hermano Juan Alvaradejo. Buenas tardes, hermano Alvaradejo. Hola, hola Salvador, ¿cómo te va este día de reposo? ¿Cómo te ha ido de chamba? Pues me ha ido bastante bien. Ahorita fuimos ahí al centro de Estaca, ahí cerca de su casa, y nos cayó una buena lluvia por allá. Sí, estuvo rico, claro que sí. Pues bienvenidos a todos, qué gusto que nos acompañan, y como siempre vamos a dialogar, esperamos sus comentarios, sus puntos de vista, que nos ayudan, que nos edifican, y es lo que hace la diferencia. Cuando ustedes opinan, nosotros también aprendemos. Y fíjese, hermano Alvaradejo, antes de comenzar con el tema, quiero invitar a los hermanos a que nos ayuden viendo. Ven, sígueme en primeros pasos. Este contenido que hemos creado aquí en La Luz de la Restauración con nuestros amigos, la familia Rosales Martínez, con quienes estamos muy agradecidos por su apoyo. Ven, sígueme en primeros pasos. Aquí está, contaré lo que ha hecho por mi alma. En esta semana de estudio, ven, sígueme, que corresponde a la semana del 15 al 21 de agosto, que estudiamos el libro de Salmos. Y fíjese, hermano Alvaradejo, le voy a compartir a usted y a todos las personas que nos, los hermanos que nos están escuchando. Hoy nos dejó una serie de comentarios, una pequeñita que se llama Emma. ¿Sí? Mira. Aquí está, mire, aquí está, este es el programa. Y nos dice, desde una cuenta que se llama Luis Sosa, nos dice, varios comentarios, ¿no? Es un corazón limpio. Y luego nos dice, está re bueno, dice el programa. Y luego nos deja ahí unos emoticons y luego dice, hola, soy Emma, soy de Argentina, tengo 7 años. Y luego nos comenta ella misma, hoy fui a la iglesia. Y nos dice, me gusta cuando jugamos. Chao, nos vemos. Entonces, qué lindo, ¿no? O sea, realmente por ahí le contestamos a Emma y si andas por aquí, Emma, nos encantaría saludarte. Mándanos un mensaje y te mandamos un link para saludarte aquí completamente en vivo en el programa. Porque hoy nos has alegrado el día al dejarnos estos mensajes, nos haces ver y sentir que el esfuerzo de muchas horas que se hace para preparar, ven, sígueme, primeros pasos, realmente vale la pena, ¿no? En una pequeñita como tú, recibiendo esta luz y sobre todo dejándonos estos comentarios. Así que, Emma, si andas por aquí o tus papás, déjanoslo saber y ojalá podamos saludarnos en vivo. Bien, y otro tema, hermano Alvaradejo, que me gustaría mencionar antes de entrar con el programa, es dar esta especie de noticia que se publicó en el portal de noticias de la iglesia el pasado 11 de agosto de 2022, nota de prensa. Por ahí seguramente ya muchos la hemos visto y si no, aquí la estamos compartiendo. En esta nota de prensa dice lo siguiente: la primera presidencia anuncia la declaración de diezmo anual. La declaración de diezmo, a partir del 1 de septiembre, o sea, el siguiente mes, reemplaza el ajuste de diezmos, dando a los líderes locales más tiempo para discutir los convenios y el mandamiento divino de diezmar. La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha anunciado cambios en la reunión de fin de año de líderes y miembros locales sobre el diezmo. Los Santos de los Últimos Días dan el diezmo a la Iglesia para honrar el mandamiento antiguo y moderno de diezmar. Y dice, voy a leer ya lo que dice la Iglesia como tal, dice: esta hora se llamará declaración de diezmo. Ya cambia el ajuste de diezmo a declaración de diezmo. Y dicen, el cambio tiene como objetivo mejorar el enfoque en los principios y las bendiciones del diezmo. La declaración del diezmo será principalmente una experiencia de aprendizaje, especialmente para niños y jóvenes, y una oportunidad para que los santos de los últimos días declaren su fidelidad al diezmo.
Las entrevistas de declaración de diezmo ahora pueden realizarse a partir del 1 de septiembre para ofrecer a los obispos y presidentes de rama tiempo adicional para reunirse con familias e individuos. Qué gran bendición tener un tiempo dedicado a discutir la ley divina del diezmo, comentó el presidente Gerald Cousset. Dice el diezmo es una práctica esencial de los santos de los últimos días, independientemente de donde vivan, una posición social o sus circunstancias materiales. Entonces, aquí está, hermano Alvaradejo y queridos hermanos, esta nota, ¿no? Cambia la terminología de ajuste de diezmos, porque dice la primera presidencia en su carta, ya no se trata de ajustar una cuenta, sino más bien se trata de declarar la forma en que se vive un mandamiento, ¿no? Entonces, cambia esto, son dos ajustes, cambia de ajuste de diezmos a declaración de diezmo, y el otro es que el obispo ya puede comenzar desde septiembre y ya no va a tener que andar corriendo en diciembre. Seguimos restaurando, Chava. Porque es muy interesante lo que es un ajuste de cuentas, ¿no? Sí. Y el enfoque es menos dramático, menos, ¿cómo lo podríamos llamar? Menos dramático, menos enfocado en lo que es el donativo en sí, porque tiene un enfoquecito más a lo que es la obediencia, ¿no? A lo que es la obediencia a una ley. No, a ver, ¿cuánto has dado? ¿Cuánto te falta? ¿No? Sino es un enfoque ahora hacia la obediencia, para ir suavizando los términos. Ya no hay excomulgados, nada más se separa su cédula de miembro, ¿verdad? Sí. Y se retienen las bendiciones, etcétera. Y está bien, pues la iglesia va a seguir progresando continuamente. Sí, entonces hay una serie de restricción, de, perdón, no de restricción, sino una serie de modificaciones en el uso de la terminología, ¿no? Que vamos haciendo y vamos evolucionando para darle un sentido más propio, ¿no? De las cosas. En este caso, quizás porque al menos yo crecí con la palabra ajuste de diezmos, pero y no me generaba ningún ruido, pero ahora que veo la diferencia entre ajuste y declaración, ya el impacto me parece que es diferente, y sobre todo porque la sociedad está cambiando, está evolucionando, y con ello también los santos de los últimos días vamos cambiando, y de tal manera que ahora somos más sensibles a ciertas comentarios, notas, o dígase críticas, y vamos más o menos, ¿cuál es la palabra ahí? Como que ablandando, ¿no? Ablandando las cosas para que se escuche o se note o se transmita el mensaje de una manera diferente. Ahora, déjame decirte algo que no debemos olvidar. En este sentido, es evidente que, a diferencia de la antigüedad, que eran más tajantes, ¿por qué? Porque el gobierno era la iglesia. Sí. El que gobernaba al pueblo era el profeta en turno, ¿no? Y después lo cambiaron a jueces y luego lo cambiaron a tener un rey y un profeta. Luego se ponía loquito el rey y el profeta lo trataba de sentar. Hoy en día estamos viviendo democracia. Entonces, hoy han ido cambiando lo drástico, se han ido ajustando lo drástico de la aplicación de la ley. ¿Y hasta cuándo? Bueno, yo les voy a decir mi opinión. Esta es mi opinión, ¿eh? Nada que ver con nada. Mi opinión es que ahorita, por ejemplo, decimos, no, pues, es la declaración. Yo voy a declarar si estoy en mis diezmos, si son correctos o me faltan, ¿no? Y entonces, aquí se hace más sagrado, con más respeto, la aplicación del concepto, ¿no? Porque para mí es sagrado el pago de diezmos. Y entonces, antes se sentía una aplicación un poquito más ruda, pero como dices tú, como lo hacíamos de por sí sin ningún problema, pues no hay situación. Pero los que tal vez no lo hacían tan concienzudamente,
Ahora se va a volver un poco más suave, un poco más sagrado, un poco más personalizado entre nosotros y Dios. Así Muy como es bien. la asistencia al templo, así como hay otros términos que también te suavizan, porque ya son cosas personales entre nosotros y Dios. Bien, pues ahí está la nota, ¿no? Está esta carta del 11 de agosto. Así que si el obispo nos pide hacer esta declaración de diezmo a partir de septiembre, que no nos sorprenda, ¿no? Ya está ahí el ajuste a partir de septiembre de este año. Mientras voy saludándolos, hermanos, voy pasando por aquí sus saludos. Gracias por estar aquí. Y por aquí nos saludó ya esta Emma. Ahorita vi su comentario a través de una cuenta, me imagino que es la de su papá, aquí está. Nos dice, hola, soy Emma, soy Luis, de la cuenta de Luis Sosa. Mira, Emma, y hermano Luis, ahí estoy poniendo un enlace. Si quieren unirse al programa, si están en condiciones de unirse, Emita, nos encantaría saludarte aquí completamente en vivo y que podamos conocerte, ¿no? Conocer el rostro de la niña que nos dejó esos bellos mensajes en el canal de YouTube. Así que serás bienvenida, Emma. Ahí está el enlace, lo acabo de poner en YouTube. Bien, entonces, pues gracias, la hermana Marilú, la hermana Margarita desde Tijuana, el hermano Miguel Hidalgo, gracias, el hermano Bobadilla desde Chile, desde Concepción, excelente, ya estamos, pues ya, desde muchas partes, desde Chimbarongo, Chile, casi no lo puedo pronunciar, Chimbarongo, Chile, ok. Un abrazo hasta allá, aquí está mi mamá, Rosy, hola, buenas noches, desde Juárez, Nuevo León, muy bien, José Luis, muy bien, desde Brasil, José Luis Lagos, excelente, bueno, gracias hermanos, voy pasando por aquí sus saludos, y en lo que voy pasando los saludos, hermano Alvaradejo, pongo antes esta imagen sobre el tema del día de hoy, albedrío y neurociencia, hemos ya antes platicado un poquito sobre el origen de nuestros pensamientos, si vienen de Dios, si vienen de mí, si vienen de Satanás, de dónde vienen, cómo funciona el cerebro, cómo estamos nosotros conformados como inteligencia, como espíritu y como cuerpo. Y todo eso, hermano Alvaradejo, nos va a dar pauta al tema de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Y mientras voy pasando por aquí los saludos. Vamos a platicar sobre el tema del albedrío, básicamente. Y el albedrío es una definición que ya está en las escrituras desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es la capacidad que Dios nos ha concedido para decidir. Y podríamos hablar por horas acerca del tema. Sin embargo, el albedrío es de primera instancia totalmente importante en el plan del Señor para el desarrollo y exaltación y vida eterna de sus hijos, porque es lo que los habilita para llegar a ser como él, el poder decidir. Entonces, fíjense bien, ¿cómo empieza la historia? La historia empezó, nosotros pensamos que empezó aquí, porque yo, por ejemplo, nací en 1948, y según yo, ahí empieza mi historia, pero no es cierto. Yo existí antes de estar aquí en la preexistencia. Y ahí también nací. Esto está interesante, ¿verdad? También en la preexistencia nací, engendrado por un padre y una madre celestial, y nací con un cuerpo espiritual. Y también ahí tuve albedrío para decidir. ¿Y de dónde venía yo? Cuando se me ocurrió, no se me ocurrió, donde el Padre Celestial y la Madre me engendraron, porque yo quise entrar en el tema de venir al plan de aquí, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaba yo cuando decidí venir al plan de salvación en la existencia preterrenal? Yo existí como inteligencia. Entonces, desde ahí yo existía, no fui creado. Que esto es una cosa que todos los que estudiamos la religión debemos entender. Las cosas creadas se terminan porque tienen principio y tienen fin. La inteligencia no fue creada ni tampoco lo puede ser.
Dios, el Padre Celestial, también fue inteligencia y pasó por un proceso de incorporarse a un espíritu y luego incorporarse literalmente a un cuerpo de carne y hueso y vencer y aprender todo para llegar a la posición exaltada que él tiene. Entiéndase que nadie puede llegar a la exaltación sin la práctica de estos dos estados, espíritu y luego un espíritu corporizado que pasa su prueba en la existencia temporal, que muere, resucita y entonces alcanza su exaltación. Entonces, empezando desde que éramos inteligencias, allá decidíamos, pero no teníamos nada que ver con un cuerpo o con un espíritu. Ahora, al pensar en eso, hoy vamos a platicar, estando ya aquí, que no nos acordamos de esas dos partes de nuestra existencia, ni de nuestra existencia como hijos espirituales de Dios, ni nuestra existencia como inteligencia, vamos a analizarlo desde nuestro limitado punto de vista de esta existencia temporal. Entonces, el tema está por demás interesante. Así, sería muy prudente leer, Salvador, por ahí la definición de albedrío en la guía de estudio. No sé si podemos tener acceso o la busco acá. Creo que por aquí debe de estar doctrina, ayudas para el estudio, y aquí lo vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar la definición de albedrío. Hermano, le dejo una pequeña pausa, ¿no? Una pequeña pausa en la definición, en lo que vamos viendo, porque se está aquí uniendo con nosotros Emma, y la vamos a saludar. Hola, Emma, buenas noches. Hola, buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Entiendo que usted es Luis Sosa. Sí, yo soy su papá. Muy bien. A ver, Emma, platícanos, ¿qué te ha gustado de Primeros Pasos? De Ven, Sígueme, Primeros Pasos. Me gustó las canciones y los juegos. Muy bien. ¿Cuándo descubriste Ven, Sígueme, Primeros Pasos? Unas semanas. ¿Cuándo empezaste a verlo? Unas semanas. Ok. Entonces, ¿lo has estado viendo durante todas estas semanas? Sí. Excelente. Oye, Emma. ¿Cuántos años tienes, Emma? ¿Cuántos años tienes? 7 años. Siete. Oh, muy bien, Emma. Qué bueno que ves estas publicaciones, porque te van a ayudar ahora que vas a hacer tu bautismo breve, vas a poder entender mucho mejor porque eres muy estudiosa, Emma. Mira, Emma, te quiero comentar, Ven, Sígueme, Primeros Pasos, tú escuchas ahí las voces de dos niños, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, esos niños sí existen y son los hijos de la hermana que habla ahí en Ven, Sígueme, Primeros Pasos. Ella se llama Abril y sus hijos son las voces de ellos. Entonces, ellos hacen esto durante, les toma muchísimo tiempo estudiar y luego preparar. Hay un software de edición y ellos le dedican horas para tener un videíto de 7, 8, 9 minutitos. A ellos les toma muchas horas. Y los niños, la hijita le dicen Yoyo, de cariño, Yoyo. Y Miguelito, ellos ponen las voces para poder alegrar los videos. Entonces, son niños de tu edad, viviendo las cosas que tú vives, aprendiendo como tú aprendes, y eso lo hacemos con mucho gusto. Y lo que tú hiciste hoy, de verdad, Emma, nos alegró muchísimo porque nos hizo sentir muy bien y nos hizo sentir como que, vale la pena sentir que alguien sí lo esté escuchando. No sabíamos si alguien lo veía o no. Alguien de tu edad, ¿no? Pero ahora que ya lo sabemos, nos hace sentir muy bien. Emma, ¿qué es lo que has aprendido ahí en Bencín en Primeros Pasos? ¿Hay algo que has aprendido? De Moisés y de Jacob y Abraham y de todos los profetas. Excelente, muy bien. ¿Y qué tan difícil es para Emma de 7 años
leer el Antiguo Testamento? ¿Lo lees, Emma? ¿O solamente ves primeros pasos? El libro de Mormón lo leo. Ok, pero entonces... ¿Eh? Entonces, ven, sígueme primeros pasos, te ayuda a entender el Antiguo Testamento. Sí. Muy bien, pues qué gusto. Hermano. ¿Sí? Sí, ahora estamos leyendo el libro de Mormón porque está preparándose para su bautismo ahora en octubre. Entonces nos pusimos una meta para poder leer juntos el libro de Mormón y poder llegar bien a su bautismo. Muy bien. ¿Cuándo va a ser tu bautismo, Emán? ¿Qué fecha? El 16 de octubre. Ok, ¿nos vas a invitar? Sí. Sí. Ahorita sacamos los boletos de avión y nos vamos hasta Argentina. ¿En qué parte de Argentina, hermano Sosa? Buenos Aires. En Buenos Aires, excelente, muy bien. Entonces, están más accesibles, ¿no? No, no es tan difícil llegar, nada más unas 12 horas de vuelo. Sí, más o menos. Muy bien. Yo quería agradecerle, hermano, por las clases que dan, son excelentes y las veo una y otra vez y me encantan. La verdad que abren la mente de una persona que está aprendiendo el Evangelio y realmente es muy edificante y espiritual. Y los conceptos de cómo hacen las conversaciones y son excelentes. La verdad que acá aprendo mucho sobre las enseñanzas que están impartiendo. Realmente, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Luis. Hermano Valdejo quiere comentarle algo, ¿verdad? Nada más quiero decirle que me gusta mucho tu corazón, esta Emma, que traes ahí en tu vestido. Hasta tu vestido es de corazón, ¿eh? Qué bueno. Un gusto conocerte. Gracias, Emma. Mira, te leo este comentario. Ella es Abril. Ella es la que hace la voz de primeros pasos. Dice, gracias, Emma, por estar viéndonos. Dice, soy Abril, deben seguirme primeros pasos. Así que ella está muy agradecida contigo por estar ahí, por dejar tus comentarios. Y bueno, hermano, Luis, gracias por hacer esta conexión. Gracias, Emma, por haberte conectado. Es un gusto poder verlos. Y pues nos sigues viendo y recuérdanos con tus amigos, ¿sale? Sí. Chao, hermano. Chao. Gracias. Bueno, estamos escuchando. Bien, mire, aquí nos dice la hermana. ¡Qué emocionante! Y dice, a mis nietos de 2 y 4 años les encanta Primeros Pasos. Verónica, muy linda, Emma. También aquí le manda saludos el hermano Álvaro Torres. Dice Alfonso, qué hermoso. Bien. Pues bueno, hermano Álvaro, dejo, ahí están los saludos y gracias, Emma, y gracias a todos. Cerramos esta pequeña pausa. Y ahora sí, nos sigamos. Excelente pausa, oye. Sí. Nos íbamos a ir a la definición, hermano Bradejo, de albedrío, ¿verdad? Correcto, ya está aquí en mi pantalla, pero no la puedo poner. ¿Tú tienes manera de ponerla, no? Sí, déjeme nada más, se termina de cargar acá, y aquí lo tengo. Fíjense que podemos tomar varios aspectos ahí, para definir todo lo que vamos a platicar y nos vamos a poner a pensar todos juntos las cosas que hay. Vamos a empezar leyendo. Dice albedrío, la facultad y el privilegio de Dios que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. ¿Te fijas? Entonces, es la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta. ¿Como inteligencias teníamos albedrío? Si el albedrío es la facultad que Dios da, ¿como inteligencias lo podíamos hacer? No me contesten porque eso no tiene una respuesta ni en las escrituras ni en ningún lado. Ahorita que vamos a seguir leyendo, vamos a darnos cuenta, claro, vamos a darnos cuenta que como inteligencias que existíamos,
Yo creo que sí decidíamos y que había gente, había inteligencias malas y buenas, porque para poder decidir y aplicar el albedrío necesita ver bien y mal, uno en oposición del otro. ¿Y por qué creo que sí había personas así? Porque Satanás nació como hijo de Dios y venía de ser inteligencia. Entonces, de ahí baso mi pensamiento y digo que también podíamos decidir nada más que no estábamos tan en orden como en el plan de salvación, también definidas las cosas. Aquí. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se aplicó, cómo se empezó a aplicar en Génesis el albedrío. Nosotros pensamos que el albedrío es la loca, la viva la vida loca, ¿no? Como dice alguna canción por ahí. Pero no, el bien y el mal es la clave del albedrío. ¿Qué dice Génesis 2:16 según la referencia aquí, chavo? A ver, dice lo siguiente. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ya luego Podrá. les, de todo árbol podrás comer, pero de este no comas porque de cierto morirás, ¿no? Fíjense cómo está. Puedes comer de todo árbol, pero si comes de cierto morirás. Entonces, vino la tentación, vino aquel, les dijo, coman y no se van a morir. Y efectivamente no se murieron ahí de volada, ¿verdad? No cayeron muertos fulminados, pero sí entró la muerte al estado probatorio. Y tal vez sin darse cuenta, el adversario ayudó a preparar los eventos para que el hombre fuera probado. Pero ahí está, él está poniendo el parámetro de bien y mal. Y me gustaría que lo pensáramos bien. El bien no puede existir si no está el mal. Tenemos que tener las dos, la oposición para que nosotros ejerzamos un albedrío. ¿Sí? Vamos a leer otro. En Ahora, Josué dice. Ajá. Sí, salud. bueno, aquí en este punto, hermano, le dejo que usted, antes de que se nos vaya un poquito la idea, porque nos decía el hermano, aquí está Bernardo, dice, interesante el tema de la vida premortal, las inteligencias también tenían albedrío. Dice él, me refiero a su estado espiritual o antes de nacer como espíritus. Bueno, aquí tengo el libro de enseñanzas de José Smith y aquí en la lección número 17, que se llama El Gran Plan de Salvación, donde cita algunos fragmentos del discurso que ahora se conoce como Ken Follett. Aquí dice lo siguiente, dice, pero si tengo razón, dice José Smith, puedo proclamar con intrepidez desde los tejados de las casas que Dios nunca tuvo el poder para crear el espíritu del hombre. En absoluto, Dios mismo no pudo haberse creado a sí mismo, dice José. Dice, la inteligencia es eterna y existe sobre un principio de autoexistencia. Es un espíritu que va de edad en edad y no hay creación en cuanto a ella. Todas las mentes y todos los espíritus que Dios ha enviado al mundo son susceptibles al crecimiento. Los primeros principios del hombre existen por sí mismos con Dios. Dios, hallándose en medio de espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró propio instituir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como él lo había hecho. Él tenía el poder de instituir leyes para instruir a las inteligencias más débiles a fin de que puedan ser exaltadas con él y recibir una gloria tras otra. Entonces, aquí pues esto nos deja ver este punto, ¿no? Dios, siendo un ser superior, instituye leyes y nosotros, siendo inteligencias que dice José, que autoexisten por sí mismas porque Dios no pudo haber creado estas inteligencias. Entonces, estas inteligencias que éramos nosotros, tuvimos que haber tenido esa opción que usted está planteando, ¿no? De decidir si seguíamos o no esas leyes que ese ser que había tenido un mayor progreso que nosotros, que es Dios el Padre, había puesto frente a nosotros. Entonces se dan dos eventos bien mencionados, Salvador. El evento de que somos invitados a un plan de salvación o a una ronda de salvación, como dicen algunos autores. Primer evento, nos invitaron. Segundo evento, decidimos participar.
Entonces, esto nos fija perfectamente las pautas. Fuimos invitados y decidimos aceptar la invitación. Entonces, porque hay muchas inteligencias que no son invitadas a las rondas de salvación. Y me llama la atención también porque las escrituras mencionan, y José lo recalca, y el profeta, él dice que hay inteligencias como Dios que eran más inteligentes que todos, ¿no? Y había de las nobles y grandes. Entonces, si unimos estos puntos, nos da una gráfica hasta llegar al eje de las X, donde pasaría a ser la existencia animal, y del eje de las X hacia arriba serían las inteligencias que llegan a ser hijos de Dios, unas pequeñas y otras más grandes. ¿A qué se refiere la pequeñez? Unas menos inteligentes y otras más inteligentes. Las menos inteligentes, yo considero que era una de las menos inteligentes. Y entonces, en esas condiciones, el padre dijo, cómo le hacemos para que ellos también gocen de una existencia como es la nuestra? Y esto es lo que es la religión que nosotros profesamos. Y de ahí se han derivado muchas locas variantes de pensar y de creer, y que cada quien cree según su voluntad. Pero fíjense, entonces ya tenemos, estamos participando en esta ronda de salvación al salir de nuestra existencia de inteligencias y nacer en un cuerpo espiritual engendrado por un padre y una madre celestial. Ese cuerpo espiritual tenía un cerebro espiritual. Pero ese espíritu empezó a vivir debido a que la inteligencia entró en él. ¿Se fijan? Entonces, no olvidemos este concepto de lo que vamos a platicar posteriormente. La inteligencia no fue creada. El espíritu fue engendrado. Y entonces entra la inteligencia a vivir dentro de ese espíritu. ¿Correcto? Entonces, para que vayamos identificando quiénes somos nosotros. Muy bien, y sigue la explicación. En el segundo Nefi, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice que el hombre no podría actuar por sí mismo a menos que fuera tentado. ¿Quieres leerlo más, Chava? Porque está muy bueno. Dice, y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres y los animales del campo y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición, ¿sí? El fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Ahí está. Entonces, si empezamos a actuar por nosotros, tenemos que escoger entre uno y otro. Uno nos ofrece libertad sin fin, fíjate, libertad sin fin, y otro nos ofrece control sin fin, ¿sí? O sea, sujeción sin fin. Y por un lado, la libertad sin fin nos da opciones de llegar a ser como nuestro Padre Celestial, y en el otro no. Y por eso vemos en esta vida personas que tienen poder de actuar sobre las cosas, y si no, otras personas llegan a ser cosas sobre las cuales se actúa. Objetos. Por ejemplo, yo, si me meto a un juego de computadora, están actuando sobre mí. Tal vez usted piense que no, se está desarrollando habilidosamente, revíselo bien, porque son algoritmos creados para controlar su cerebro. Tan es así que usted puede estar 2, 3 horas ahí sentado haciendo una soncera, realmente es una soncera lo que está haciéndose ahí. Pero están actuando sobre usted. Usted no está. Sería buenísimo que usted creara ese juego, hiciera los algoritmos y controlara a usted, hiciera todo, que usted lo hiciera así, usted está actuando sobre ellos. Pero cuando usted nada más es el objeto para el cual fue hecho, están actuando sobre usted. Y esto es lo que hace la diferencia. Y de ahí vienen los términos de
de la neurociencia, ¿correcto? ¿Qué vas a decir, Chava? Adelante. Aquí tengo un planteamiento, ¿no? Porque la propia escritura nos lleva a ese punto. Lo vuelvo a poner en pantalla, está del lado derecho de su pantalla. En el versículo 16 dice, el Señor Dios le concedió al hombre que orara por sí mismo. O sea, aquí habla de que Dios le concede al hombre esta facultad de actuar. Entonces, sí. Aquí quiero ver este planteamiento, ¿no? Entiendo que en esta fase de la que está hablando este versículo es en el estado premortal, una vez que ya habíamos recibido un cuerpo espiritual, ¿sí? Pero, claro. A ver, si desde antes yo como inteligencia ya tenía esta posibilidad de elegir, porque efectivamente si Dios instituyó leyes para que yo recibiera un cuerpo espiritual y yo decidí obedecerlas, pues ahí hay una facultad de decidir que yo como inteligencia tenía, ¿sí? Claro. Entonces, ¿en qué sentido realmente Dios nos concede esta libertad de actuar si desde antes ya la teníamos? Es decir, ¿qué nos dio adicionalmente que antes no hubiéramos tenido? Antes, en la preexistencia, no había orden, no había ningún beneficio ni ningún perjuicio, era una existencia nada más. Pero cuando entras a un plan organizado, ahí ya el beneficio de actuar para el bien tiene un proceso de vida eterna. Y ahí, por ejemplo, en la preexistencia, el proceso era que a los que guarden su primer estado les será añadido, ¿no? Y se les será añadido un cuerpo como el que tenemos de carne y hueso y su pedacito de pescuezo, ¿verdad? O sea, sí, ese punto es correcto, ¿no? Pero ¿en qué sentido entonces se amplió esta facultad de decidir una vez que ya teníamos un cuerpo espiritual? Entiendo ya de la fase mortal, pero antes la diferencia entre la fase entre inteligencia, donde yo podía decidir, y la fase donde yo ya tengo un cuerpo espiritual, y dice Dios le concedió al hombre esta posibilidad de decidir, si ya la tenía. Entonces entiendo que lo que me está dando ahora es una facultad todavía más amplia. Una así, facultad, así lo alcanzo a percibir yo. Claro, es una facultad más amplia o realmente con sentido. Porque en lo que hacíamos, sí, había un propósito, después hay un propósito, antes no lo hay, ¿no? Entonces entras a la ronda de salvación con el propósito de progresar, con el propósito de crecer, de aprender. Fíjate, para que lo entendamos desde el punto de vista físico y cómo se empiezan a mezclar. Desde el punto de vista físico, junto con las inteligencias, ¿qué más existía eternamente y que no fue creada? La materia. La materia, entonces ahí coexistíamos con la materia, ¿te fijas? Entonces la materia también estaba ahí y no hicimos nada. Pero ya existiendo con Jesucristo, digo, con el Padre, cuando nos da entrada a la ronda de salvación, entonces ya estamos interactuando entre materia e inteligencia, porque el espíritu es materia, ¿no? Y entonces ya la materia tiene una forma organizada que antes no tenía. Entonces es organizada en un cuerpo espiritual y ahí entramos nosotros a darle vida a ese cuerpo de materia organizada. Diferente que lo que éramos antes, como inteligencias nomás. ¿Sí? Sí. Y luego ya de eso, ya entendiendo eso, el que guarda su primer estado, o sea, el que obedece lo relacionado a la existencia como espíritus, recibe la oportunidad de nacer en la tierra y tener un cuerpo físico. Aquí, hermano Bradejo, regresándome un poquito, ¿no? Simplemente para que todos los hermanos que estamos aquí vayamos siguiendo el hilo, porque aquí el hermano Héctor nos hace esta pregunta y nos dice, hermanos, entonces, ¿la inteligencia y espíritu son diferentes? Ya lo mencionamos, pero simplemente aclararlo un poquito más, hermano Bradejo. Sí, sí. Sí, sí son diferentes. Son diferentes. La inteligencia es el ente original que existió y que el Padre y Jesucristo también fueron inteligencias.
y existimos en un lugar donde coexistíamos con la materia, pero no actuábamos sobre ella, ni ella sobre nosotros. Entonces, en el siguiente paso, el padre organiza la materia y aprende a controlarla y nos invita a venir a esta ronda de salvación donde nacemos en un cuerpo espiritual proporcionado por una pareja de seres ya glorificados y perfectos como una madre celestial y un padre celestial. Entonces, sí, el estado primígeno de nosotros éramos inteligencias y estas no fueron creadas, ni tampoco lo pueden ser. Y junto con donde estábamos nosotros existía la materia. Por Pues eso pregunta. aquella declaración de he ahí materia sin organizar, ¿no? Nos pregunta Entonces, Héctor también, ¿y qué forma tenía la inteligencia? esa es una excelente pregunta que le podemos asegurar que si usted le pregunta al padre, le va a decir, sí, señor. A mí todavía no me contesta, pero si le pregunta a usted, le va a decir. Muy bien. Dice, a ver, hermano Edgar nos dice, jurídicamente no existe la libertad sin leyes. Y las leyes se crean para el bienestar en la sociedad. Si tú quieres hacer tu voluntad sin afectar a nadie, no necesitas las leyes. Solo una sociedad necesita leyes para la sana convivencia. Bien, gracias, Edgar. Y es cierto, por eso nuestra existencia como inteligencias era primígena o primitiva, ¿verdad? Y siendo Dios el más inteligente de todos, dijo, esto lo podemos mejorar, tomó la materia y entonces instituyó esas leyes de las cuales habla el hermano, ¿verdad? Para empezar a existir como seres espirituales. Es lógico también entender que un ser ya glorificado y perfecto que ha pasado por ser espíritu y ha pasado por tener un cuerpo y que ha resucitado y que entonces estos seres resucitados y perfectos engendran hijos espirituales que tienen que venir a un planeta donde una pareja de ese planeta con cuerpos físicos de carne y hueso pueden engendrar un cuerpo para que él nazca en la tierra y sea probado. No sé si ya los hice bolas, pero esa es la onda. Muy bien, entonces estamos en esta fase, ¿no? Ya me parece que ha quedado claro esta fase inicial y todo esto porque vamos viendo cómo, por decirlo de alguna manera, estamos conformados por capas, ¿no? Vamos en la Por segunda capas. capa, ¿sí? Exacto. Ahora vamos a la siguiente, ¿no? Así es. Entonces, un espíritu que trae dentro una inteligencia. Y que entra en ese cuerpo espiritual y le da vida. Esto está claro. El cuerpo espiritual solo puede vivir si una inteligencia entra en él. ¿Correcto? Y entonces ese cuerpo espiritual tiene estómago, hígado, páncreas, tiene cerebro, tiene ojos, tiene todo, nada más que son de materia espiritual más refinada. Y dentro de ese cerebro espiritual hay una inteligencia que empieza a experimentar lo que es vivir con la materia, ¿sí? Nunca antes vivió eternidades ahí como inteligencia, pero en esta oportunidad divina, Dios le permite nacer en un cuerpo de materia y entonces empieza a existir, como dices tú, empieza a existir ahí y tiene. Esto es muy importante para entender la neurociencia, ¿eh? Porque parece un poco complicado, pero es la base de nuestra existencia aquí en la Tierra. Entonces ya entró esa inteligencia en el cuerpo espiritual y ya están existiendo. Es la primera capa que menciona Salvador. Los que obedezcan las leyes de su primer estado, que viene a ser existir como inteligencia, entrarán en otro estado, que es nacer en la Tierra en un cuerpo engendrado por un padre con cuerpo terrenal y una madre con cuerpo terrenal, entran juntos la inteligencia y el espíritu, nacen en un cuerpo terrenal y le dan vida a ese cuerpo terrenal. Sin ese espíritu y esa inteligencia que entra ahí, no puede vivir.
Porque en cuanto se sale, se cae muerto, ¿o no, chaval? Sí, y aquí me, bueno, menciono esta pregunta de Eric Ávila, que es justo lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Por eso se dice que fuimos creados espiritualmente, así como el espíritu se une con el cuerpo, la inteligencia, sino primero el espíritu, ¿es así? Sí, lo acaba de mencionar, hermano Baladejo, fue así, ¿no? Y esto nos dice, hermano Baladejo, que entonces, o más bien refuerza esta teoría de la creación, de la teoría de la creación ex nihilo, ¿no? Que es la que dice que las cosas fueron creadas a partir de la nada, no existe como tal. El espíritu sí recibió vida, pero no a partir de la nada, sino recibió vida a partir de la inteligencia que autoexiste por sí misma. Exactamente. Y la materia también autoexiste, de la cual se generó. Pero fíjense, desde entonces yo creo que había química orgánica e inorgánica, porque la materia en sí misma no es orgánica, la inteligencia sí. Y entonces se unen materia orgánica e inorgánica y surge la vida. De hecho, hoy en día, aquí en la Tierra, tenemos química orgánica y química orgánica. De manera que hay seres vivos y cosas que existen sin vida, porque es inorgánico. Entonces, ya que tenemos al espíritu con un cerebro espiritual, con ojos, con estómago, con hígado, con todo, y entonces nace en un cuerpo ya de materia física como esta, donde va a seguir su progresión, y al que guarde su segundo estado, le será añadido para siempre jamás, ¿no? Tendrá vida para siempre jamás cuando resucite. Entonces, hasta ahí vamos, nos vamos a quedar en la tierra con un cuerpo como el que tenemos todos ahorita, que también tiene cerebro, tiene estómago, tiene hígado, igual que el cuerpo espiritual. Y adentro de nosotros, como dice Chava, ahorita estamos en la tercera capa. Tenemos un cerebro hecho de materia gris, de neuronas. Esas neuronas hacen una función de almacenamiento de datos, de proporcionar información, de operar de una manera física y biológica que hacen funcionar al cuerpo de una manera, podemos decir, perfecta, ¿verdad? Aunque todavía no está tan perfecto porque se mueren, pero un día va a estar mucho más perfeccionado. Entonces, en esa condición, dentro de este cuerpo está un espíritu y dentro del espíritu está la inteligencia. ¿Quién soy yo entonces? Lo acaba de definir el hermano que puso su comentario. Yo soy un ser humano con cuerpo de carne y hueso, con materia, con funciones orgánicas, hechas también de, fíjense bien de qué estamos hechos, de átomos que se unen en moléculas y las moléculas en partículas y las partículas, ¿no es cierto? Están átomo, molécula y partícula, ¿no? Y las partículas ya todas unidas forman, pues si es orgánico, forman células y si es inorgánico, forma materia. Y entonces nosotros estamos conformados por lo mismo de lo que está hecho todo, átomo. Y la materia y la cuestión orgánica tiene unos números atómicos diferentes y funciones diferentes que la materia inorgánica. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, yo creo que sí. Una pregunta. Alfonso dice, ¿las inteligencias que progresaron menos toman otros cuerpos como los de los animalitos? Ah, así es. Yo casi nací a perro, pero no me salvé, me salvé. Sí, es cierto, eso es cierto. Todos los seres vivos tienen inteligencia. De hecho, les voy a decir algo, pues que casi nadie menciona, pero ustedes de veras, miren. Ya como les dije, estoy hecho de átomos que se unen, forman moléculas, ¿no? Que se unen y forman partículas. Y estas se unen y forman células. La célula, piense bien, ¿eh? La célula es inteligente y autónoma, aunque está unida a mi organismo. Las células son inteligentes. Y pregúntele a cualquier médico y lo va a sorprender que usted sepa que las células son inteligentes.
Es tan cierto esto que usted tiene millones de células que nacen con usted y se mueren sin usted. Porque nuestras células mueren más seguido que nacen nuevas células y se mueren y nacen otras. De hecho, cambiamos todo nuestro cuerpo por células nuevas cada 7 años. Por eso la edad de muerte son 70. A esa edad ya no se hace la renovación y se aterriza uno. Puede llegar 70, 80, 90, pero estamos hechos de células y estas células son inteligentes. O sea, usted, cuando usted se salve en la exaltación, va a salvar a todas las inteligencias que dependen de usted. Y de esa manera, usted, ellos, ellas, estas inteligencias confían en usted. Y si no, pues nos las vamos a llevar tras de nosotros. Y imagínense todo lo que nos van a decir cuando no las podamos salvar. Bueno, basado en esto, ya Pero tenemos. aquí, en este punto que usted acaba de mencionar, está muy interesante porque lo menciona usted como si fueran independientes y autónomas. Y sí ¿No lo. será más bien que son parte, que todo esto es parte de una red viva, ¿sí? De una red viva que en conjunto forma una sola inteligencia? Pues fíjate que porque las células son inteligencias menores, están abajo del eje de las X, como mencionaba el hermano, que tienen oportunidad de existir con nosotros, una inteligencia mayor. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Solo yo más bien pensaría que, y desde luego todo esto son, ¿no? Sí, son pláticas, ¿no? Sí, yo lo veo más como que todas estas, entiendo que las células tienen esa inteligencia de lo que está hablando, pero yo creo que es más bien un conjunto, todas nuestras células son un conjunto de una sola inteligencia que somos, y no es un yo separado de esas células que me las voy a llevar a donde yo me vaya en cualquier reino, sino más bien todas como inteligencia vamos a ir a ese punto, porque incluso mis células podrían estar actuando para que yo decida en uno u otro sentido, todo como una inteligencia. Es más bien todo como una unidad, Una unidad, pero sí. como una unidad, porque son inteligencias que nacen en nuestro cuerpo y mueren en nuestro cuerpo y las desechamos. Y nacen nuevas y desechamos las que se murieron y nacen nuevas y las. O sea, si no fuera así, entendería yo que sería como una inteligencia integrada, pero siendo que se mueren por separado y ellas saben bien su función, las inteligencias. Por eso yo les invito a que le pregunten, platíquenlo con un médico. Y pregúntele, ¿las células son inteligentes? Y todos los médicos van a contestar, sí lo son, por el tipo de funciones que realizan. Entonces, ya basado en esto, vean ustedes cómo las inteligencias coexistimos en diferentes niveles y la declaración que dio nuestro hermano anteriormente. De que sí, después del eje de las X hay inteligencias de menor dimensión, pero que participan en la creación a través de otras inteligencias. Es como nosotros, ¿a qué aspiramos? A la exaltación a través de una inteligencia mayor. ¿Quién es? El Padre, ¿No? Jesucristo. Jesucristo. A través de una inteligencia mayor nos integramos como hijos de Él y nos salvamos. Entonces, las inteligencias menores se salvan a través de nuestro desempeño como una inteligencia que tiene un grupo de inteligencias para salvar. Muy bien, hablado esto, y si alguien tiene dudas, pues haga todas las preguntas que quiera, porque ahora vamos a hablar de cómo es que funciona esto y tiene que ver con nuestra capacidad de acción de hoy en día en este estado de progresión. ¿Correcto? Así es. Entonces, ahora vamos a definir psicología y neurociencia, ¿no, Salvador? ¿Tú tienes una ¿Sí? definición de psicología? ¿Qué le parece si le mandamos a hablar a nuestra invitada especial, nuestro Me especialista? parece perfectísimo. A ver, Luz María, esperamos tu conexión como invitada especial. Ahorita debe estar por unirse, ¿no?
Mientras tanto, yo tengo la definición de la Real Academia Española y de este librito, miren, es un diccionarito de aquellos de cuando todavía se leía en papel. Fíjense lo que dice. Psicología. Aquí está. Parte, fíjense cómo dice, ¿eh? Es una ciencia parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. ¿Qué tal? Entonces, esta es una definición viejita porque este diccionario es muy, muy viejito. Lo que dije. Entonces, en la psicología era considerada parte de la ciencia de la filosofía. Y ahora les explico por qué. Y ahorita que venga la hermana nos va a poner en nuestro lugar. Pero más adelante se sintieron aludidos dos psicólogos y cambiaron la definición. Que en esencia dice, la psicología estudia las manifestaciones del alma. Porque ustedes se dan cuenta, la psicología es estadística pura. Aplica un estímulo y estudia la reacción. ¿De quién? Del alma que es toda nuestra integridad de cuerpo, espíritu e inteligencia. ¿Se fijan? Tal vez ni siquiera entendieron bien la definición de alma ellos, pero después lo definieron como que la psicología es la ciencia que estudia las manifestaciones del alma. ¿Y cómo lo separaban? Ah, muy bien. Decían, tú le preguntabas a un psicólogo, por favor, entonces defínalos el alma, por favor, defíname qué es el alma. Yo se los he preguntado varias veces. Y en su momento, en 1975, 76, el psicólogo me contestó, ah, ¿quieres saber qué es el alma? Tienes que estudiar filosofía. Nosotros nomás aplicamos los estímulos y hacemos la estadística de las reacciones. Y les damos algunos, ya lo que es la psiquiatría, le da algunos atarugadores químicos al alma para ver cómo reacciona. Pero es puro estudio de las manifestaciones del alma. Y Y hoy en solo, día ya hago. sí, le iba a decir, de hecho, esta parte ya ha evolucionado tanto que hoy en día la psicología ya no menciona ni siquiera la palabra alma, ¿no? Como tal. Ya parte más bien de procesos mentales, parte del estudio del comportamiento, de la conducta, de explicar el porqué de unos y otros, el enlace, pero ya no establece este elemento del alma como tal, ¿no? Y Porque nosotros habría. le da vergüenza. Lo que pasa es que fue evolucionando, ¿no? O sea, no, 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 yo veo más que vergüenza. Y nosotros más bien, nosotros queremos ver en un punto de vista muy teológico, porque nuestra teología, nuestras escrituras nos definen lo que debemos de entender por alma, ¿no? Entonces, pero si tú le pones este concepto doctrinal a un profesional de la psicología, pues desde luego que, pues seguramente ni lo va a entender o no lo va a compartir, ¿no? Pero fíjate, vamos a hacer un proceso matemático, ¿no? Un proceso matemático. La psicología estudia las manifestaciones del alma, tan, tan, ¿no? Pero ¿No? Y para nosotros el alma es inteligencia más espíritu más cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos nosotros aquí, yo soy un alma viviente. Ahora, el psicólogo me va a estudiar a mí. Y yo soy un alma. Si lo quiere reconocer él o no, él le va a poner un nombre, el nombre que quiera, las manifestaciones, o va a aplicarme, dice él, a la mente, pero no se los aplica a la mente, porque la mente sola no puede ser analizada. Estudia mis reacciones. Entonces, matemáticamente es el mismo objeto con nombre diferente. Hacemos una sustitución de la incógnita y antes se llamaba alma y ahora ¿cómo se llama? ¿Se llama mente o se llama mente? Vamos a ponerle mente, ¿no? Ultimadamente, ¿no? Entonces,
La psicología estudia las manifestaciones de la mente, le aplicas estímulos y estudias sus reacciones y ves cómo se conduce y todo. Pero ahí es donde yo quiero ya llegar ahorita, es que ya no nada más es la mente. La neurociencia está analizando las células de la mente. Ese es el, como tú dices, la evolución. Entonces ya están estudiando las células de la mente. Y ellos ya se dan cuenta que estas células cambian dependiendo de las hormonas que contienen los líquidos que segrega el cuerpo para que tengamos, que segrega a la mente a través de sus glándulas, de todo el cuerpo, para que tengamos emociones. ¿Te fijas? Entonces, ya hermanos, hemos evolucionado desde cómo fuimos creados hasta llegar a este punto. Llámese como se llame, alma, mente o neurona, ¿verdad? De todas maneras, nos están estudiando. Pero, ¿qué es lo que estudia la psicología? Está estudiando una neurona que, ¿quién la creó, Salvador? Pues el padre. El padre la creó, pero el psicólogo, ¿cómo la considera? ¿Cómo estudia algo cómo se hizo? Entonces no se mete en el brete de definir cómo se hizo y ahí te manda a la filosofía. Nomás está estudiando algo que existe hoy. ¿Estamos? Sí, o la biología, sí. ¿No? Entonces ahí, en ese punto estamos. Y entonces la neurociencia estudia cómo está estudiando a las neuronas. Por eso se llama neurociencia. Bien, Porque es vamos a agregar aquí a, ya se unió a la transmisión. Bien, 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 hermano. ¡Sálvenos! No te escuchamos, voy a encender tu micrófono. Ya, es que estaba batallando con la conexión, pero creo que ya estamos bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ahorita que escuchaba al hermano Maradiejo, esta parte importante. Fíjese que últimamente o recientemente parte de la psicología sí toma muy en cuenta la neurociencia. En la parte de que usted como mencionaba, las células tienen inteligencia, son inteligencia, ¿no? Y asimismo también tienen memoria. Exactamente. Entonces, en esta conexión de las neuronas una con otra y una sinapsis, y en esa, cuando se conectan una con otra, se recibe o se pasa una información, que es la que usted ahorita menciona, que son los neurotransmisores, esta parte de la bioquímica, que sale ahí la serotonina, todos los neurotransmisores, hormonas que se han escuchado por ahí. Entonces, en la psicología, por ejemplo, y parte de la psiquiatría es esta parte importante de conocer qué está sucediendo con esta producción de neurotransmisores, de hormonas, para que a lo mejor esté afectando tu estado de salud emocional, por así decirlo, en la parte de la psiquiatría, y ahí es donde entrarían los medicamentos. Pero parte de la psicología también, de lo que ella se cree actualmente en esta parte con la neurociencia, es que a través de esta unión de las neuronas y estas, las células, las conexiones entre ellas, la memoria que se tiene también por la inteligencia propia de las células, nos llevan a actuar de determinada manera o incluso a producir ciertas reacciones químicas o fisiológicas en el cuerpo, que entonces es bien interesante porque esto nos lleva incluso a actuar de determinada manera, si nos Exacto. vamos viendo del por qué es lo que se produce. Entonces ahí es Claro. donde se une. Oiga, gracias. Qué bonita manera de describirlo. No, no cabe duda que el que sabe, sabe, ¿no? Porque sí, está, ahí usted nos lo clarificó perfectamente. Ahora, vamos a hablar ya del punto de vista religioso, ya teniendo quien nos frene, ¿verdad? Que diga, espérese, 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 por ahí no va. Vamos a hablar de la acción y de la interacción entre estos cuerpos de los cuales estamos hablando, cuya creación es divina. Pero en la ciencia no se complica la vida para tratar de saber la procedencia de estas, ¿verdad, hermana? Sí, no, no, no entraría ahí. No entra ahí. Y ahí nos mandan a la filosofía, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que, mire, en esta parte de lo que se cree parte de la psicología y lo que agarra un poco de la ciencia, cuando explica acerca de la mente, sí, que divide a la mente como lo que es la mente y lo que viene siendo el cerebro. El cerebro es la parte de la estructura, ¿no? Y que dice que de esta manera viene siendo como como se habla tanto en la informática, ¿no? Del software y del hardware, ¿no? Exacto. Entonces, el software viene siendo los programas, que es la mente, todo lo que le vamos metiendo. Y lo que viene siendo el hardware viene siendo como el aparato, lo que es la estructura cerebral, todos los órganos, la parte que estos tienen que ver en relación a la programación o la información que yo le estoy metiendo de lo que estoy viviendo. Y entonces de ahí empieza a describir que hay una mente que es abstracta y una mente que es concreta. Y Mira qué entonces, interesante. y Muy ahí bien. empezamos a ver ese tipo de qué es lo que hace la mente abstracta, que es esta parte que es la mente filosófica, donde el hombre empieza a buscar el por qué vivo, qué es lo que pasa en mi vida, qué es lo que sucede, porque empiezo a adquirir conciencia a través de la mente abstracta. Sí, entonces, y cuando que es la mente superior y aquella que es la mente como inferior, podríamos decir que es esta mente concreta, que es la que se encarga de hacer los hábitos, es la mente que en la que nosotros inconscientemente, sí, nos lavamos los dientes inconscientemente, me levanto y me siento en la misma silla, me levanto por el mismo lado de la cama. Entonces, ese tipo de mentes es donde entonces le digo, la mente superior, que es la abstracta, que es la que empieza a filosofar esta parte del ser humano. Si Dios existe, ¿por qué existo yo? ¿Hacia dónde voy? Y empieza a preguntarse del pasado, del presente y del futuro. Cosa que esta mente abstracta superior no lo tienen los animales. Ni los Claro. gatos ni los perros se preguntan qué voy a hacer mañana o pasado, sino ellos solamente viven en el presente. Y el ser humano es el que tiende a tener esta mente abstracta. Porque es una ya más complicada, ¿no? Antes Bueno, de continuar, a ver, hermano muchas gracias. Vallejo, un par de cosas, Luz. Se escucha un pequeño ruido y nos dice la hermana María del Rosario que puede ser tu pelo que está rozando con tus auriculares, con No, el puede ser el micrófono. clima. No, 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 es algo que está rozando, no es el clima. Entonces, nada más con que te hagas para atrás el pelo, nos sugiere la hermana María del Rosario. O quedes como yo sin pelo, hermana. Y la otra cosa, que hay una pregunta, ¿no? Aquí nos hacen una pregunta para ti, Luz. Nos dice, ¿la mente consciente y la subconsciente? Bueno, son dos tipos de mente. No sé si le vayamos a entrar todavía a eso o el hermano Alvarado iba a hablar de otra situación. Pero sí es mente consciente, mente subconsciente e inconsciente. Hay autores que juntan la mente subconsciente con el inconsciente y hay quienes la separan y se explica de la manera, los tipos de mente que tenemos. La mente consciente podría ser esta mente, parte de la mente abstracta, ¿no? Es esta mente que busca, que es algo en lo que yo me doy cuenta, que es algo que es perceptible para mí. Qué requete suave, ¿no? Muy bien, hermana, muchísimas gracias porque esto nos trae luz. Ahora, ya que la hermana de la pregunta nos mete en este nivel, es donde queremos hacer la conjugación de lo que el hombre estudia con lo que Dios hizo. Y Dios nos ha hablado continuamente de este tema, pero nosotros ni entendemos la ciencia ni entendemos a Dios, ¿no? Entonces estamos atorados, hermana. Y el propósito de esta conversación es liberar conocimiento para que se nos haga más fácil. Ahora, por ejemplo, en la ciencia inventaron los trajes espaciales para poder respirar fuera de la Tierra, ¿no? Y todo esto que estudia la ciencia nos está ayudando a nosotros a entender. Fíjense bien, vamos a entrarle a las definiciones para ir ya acotando, porque se nos va el tiempo volando. Lo que está diciendo la hermana tiene que ver con lo que nosotros dijimos, podría ser, y ella nos puede dar su opinión si estamos loqueando, pero, por ejemplo, esta cabecita loca que tiene un cerebro de materia gris, que es la materia que reprobamos en la escuela, la materia gris es la que reprueba, ¿verdad? Entonces, este cerebro que está hecho de materia gris, con neuronas y con células y todo,
está hecha de aquí, de carne, y funciona muy bien. Y es la que nos trae, guarda información, nos pone información, y es lo que hace. Y en psicología se llama consciente. Y nosotros en la iglesia le llamaríamos nuestra mente de carne, ¿no? Nuestra mente en el estado de probación. Pero es el consciente. Luego, adentro de esta mente está la mente de materia espiritual, que también sabe guardar información, que también sabe operar en ese sentido. Y en mi opinión, este sería el subconsciente. Y la inteligencia que está hasta mero adentro de la inteligencia, digo, de la mente espiritual, que es la inteligencia, ese sería el inconsciente. Me gusta cómo lo define la ciencia, ¿no? Y me gusta juguetear con eso y explico que este es mi punto de vista. Y la hermana nos puede decir qué tan ciencia ficción puede ser, o qué tan soncera puede ser, o qué probabilidades tiene de subsistir una teoría así como esta, ¿no? Sí, pues parte de esto, de lo que ahorita mencionabas, primero aclarando, estos son los dos tipos de mente que puede existir en el ser humano, pero si ya nos metemos, como usted dice, al consciente, al subconsciente y al inconsciente, lo que pasa, y aquí nos unimos y vamos a debatir este punto. Por ejemplo, cuando hablamos del consciente, de la mente consciente, para dentro de la psicología, podría explicarles como una mesa, ¿no? La mesa. Y abajo de la mesa hay como cajones y en medio hay un espacio. La parte superior de la mesa, digamos que es la parte consciente, es donde hay objetos, hay cosas, donde todas las cosas que son reales y que yo puedo ver, ¿sí? Eso es lo que la psicología define como la parte consciente. Es toda aquella información a la cual se tiene acceso y que yo puedo tomar decisiones. O lo que yo decido, las conversaciones con las que yo tengo con personas, si voy o no voy a una reunión, lo hago de manera consciente bajo lo que yo me estoy decidiendo hacer, ¿no? O me rijo. Esa es la parte consciente. Y luego después viene la parte inconsciente, que son las cosas más profundas del ser humano, donde se tienen ciertos recuerdos que se reprimen porque no quieren ser tan conscientes. Sí, esa es la parte del inconsciente, ¿no? Son aquellos recuerdos que están reprimidos, en los cuales sí podemos llegar a sacarlos mediante alguna percepción que tengamos interna y esto permita que salga el recuerdo. Pero la parte del subconsciente es aquella que son recuerdos que son todavía un poco más traumáticos y que están en el interior de nosotros y que a lo mejor ahí no los tenemos, ¿sí? Bueno, ahí por ahí una diapositiva. Y mencionaba que esta parte del subconsciente, ¿sí? Es como el puente que hay entre lo que yo considero, percibo la realidad, entre lo que tengo reprimido y a lo mejor este puente de que hay algo ahí que yo no quisiera sacar. Por ejemplo, en el inconsciente hay cajones, están ahí y no pasa nada. El problema es que me afecta en mi vida inconscientemente lo que yo hago, ¿sí? Y a veces hemos escuchado mucho de que es que lo hice inconscientemente. Bueno, ¿por qué hice esa actitud o por qué pasó? Porque hay algo que estaba ahí y que yo he automatizado ese pensamiento y esa emoción que me convierte en una actitud. Y esa actitud yo la saqué cuando en el momento en que deseé sacarla, ¿no? Entonces, importante ver cómo entre el inconsciente y el consciente es una diferencia entre lo que yo puedo percibir y lo que yo estoy más consciente de hacer, y esto es algo que yo no tengo tan consciente, pero lo hago. Y el subconsciente es aquello que me va a todavía reprimir más. Por ejemplo, eso sucede cuando hay abusos sexuales de que quedan ahí y que nunca salen y a lo mejor saldrán en un momento de tu vida, pero están totalmente reprimidos porque no los quieres recordar. Inconscientemente yo hago los hábitos, inconscientemente manejamos, pero más traigo ahí una parte de saber cómo voy manejando, no voy pensando en ahora le meto el freno, ahora el acelerador, ahora le cambio la palanca, entonces no, inconscientemente ya lo vamos haciendo. Esto es lo que define la psicología así a grandes rasgos y muy resumidamente lo que viene siendo lo consciente, subconsciente y el inconsciente.
pero... Muy bien, entonces, para efectos de nuestra conversación, ¿qué les parece que la mente consciente, subconsciente, inconsciente, las dejamos dentro de lo que es la mente de carne y hueso que tenemos? Porque no tiene hueso, nada más es carne. Entonces, entonces nada más la dejamos en esta operación de esta mente que con la que nacimos, ¿sí? Aquí. Y que hay otras dos, que es la mente del espíritu y la mente de la inteligencia, que están ahí. Y entonces, partiendo de esa premisa, ahora vamos a revisar cómo los estudios de hoy en día nos pueden ayudar a manejar, pues, nuestra toma de decisiones. Viéndolo desde el punto de vista religioso, estamos aquí para ser probados, ¿no? Y debemos de desarrollar una actitud determinada conforme a la ley establecida por Dios para que alcancemos un estado determinado. Curiosamente, todo lo que es bueno también psicológicamente está clasificado, ¿no? Aunque a veces hay un poquito de confusión entre, no, pues es bueno y es malo, pues quién sabe por qué, quién dice lo que es bueno y quién dice lo que es malo. Son prácticas sociales, son cuestiones de la que la gente establece, etcétera. Pero para nosotros, para nuestro fin de lo que estamos platicando hoy y los estudios que la ciencia realiza, nos pueden ayudar a entender cómo manejar más fácilmente nuestro estado de probación. Ahora con la neurociencia, está estudiando más profundamente cómo se interrelacionan las neuronas, ¿no? Cómo los líquidos afectan nuestro estado de ánimo. Si lo entendemos un poquito al revés, nosotros podemos definir qué líquidos va a sacar nuestro cuerpo y si queremos que lo saque o no, porque la ecuación ya está planteada. La mente genera, el cuerpo genera esas hormonas, la cabeza decide cuándo la saca y cómo nos sentimos. Pero si invertimos la ecuación, nos vamos a dar cuenta que el dueño de esa mente soy yo. Y el que puede decidir si saca o no esas hormonas y líquidos que me van a hacer sentir mal y que me van a hacer actuar mal, soy yo, a fin de cuentas. Entonces, a mí me parece genial, Salvador y hermana, el hecho de que la ciencia está descubriendo estas cosas y que nosotros, si las interpretamos adecuadamente, podemos invertir la ecuación y podemos con una ecuación de tres incógnitas con la conciencia, la conciencia y el inconsciente, podemos hacer una ecuación de tres variables incógnitas para resolver las tres a través de nuestra propia decisión o albedrío. ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo plantea Dios? Dice, si tú piensas siempre bien, fíjense, si yo pienso siempre bien, y aunque vengan cosas de afuera mal y que me quieran hacer que yo piense mal, pero yo me monto en mi caballo y digo, yo voy a pensar bien, ese efecto va a hacer que las hormonas y los líquidos químicos del cuerpo no salgan, ¿verdad? Y si no salen, no me van a afectar porque yo estoy pensando bien. ¿Cómo ve mi teoría? Ay, ya se nos fue el hermano. Sí, estoy. Perdón, es que iba como no pude conectarme por la laptop, por donde conectó por el celular, pero tenía una diapositiva que tengo por ahí, pero ya no la alcancé, no la mandé o no la he mandado a Salvador. Pero es interesante esto que está diciendo y quería enseñar esta parte, que eso es parte de lo que menciona la psicología. Por ejemplo, que en psicología sí se cree, o algunos psicólogos trabajamos a través de la mente, del espíritu y el cuerpo, y creemos que todo esto sí está ligado. Entonces, incluso hay esta parte donde lo hemos escuchado en muchas ocasiones, donde se dice, ¿no?, en parte de la ciencia, que uno puede, a través del estrés, pues puede bajar su sistema inmunológico de defensas. O si estás muy relajado, o puedes aumentar tu sistema inmunológico de defensas. ¿Por qué? Por todos esos procesos que usted ahorita menciona, fisiológicos y bioquímicos que se produce el ser humano. Entonces, incluso nosotros, cuando queremos tener un mayor estado de felicidad, y para producir las hormonas de felicidad, yo tengo que estar en contacto con esas experiencias. Pero para poder tener contacto con esa experiencia, primero tengo que unir mi pensamiento
con mi emoción y conformo con esto una actitud. Y esa es la diapositiva por ser que quería mostrarles. Y luego después, esta actitud es un ciclo de pensamientos o es un estado del ser corto, ¿no? Porque la actitud, como ustedes saben, uno dice, la actitud se te acabó rápido, ¿no? Pues sí, porque para que tú puedas tener una actitud más duradera, entonces tú tienes que combinar una serie de actitudes, varias veces, varias actitudes que sean buenas o hacia dónde vas para que se haga una creencia. Y cuando tú ya tienes una creencia, sumas varias creencias y formas una percepción en tu vida. Y cuando ya se hace esta percepción, se hace la realidad. Y entonces ahí es donde tú empiezas a tener un estado del ser más elevado y ya no es tan corta duración con una actitud corta, sino ya hay un estado de creencias que se unieron, formaron tu percepción, dan la realidad y entonces nos vuelven a formar un nuevo ser o un nuevo yo, que nos da la oportunidad de convertirnos en otra persona, o en otras creencias, otros pensamientos, otras actitudes. ¿Sí? Entonces, creo que estamos en el mismo canal, hermanos. Podemos entonces, al seguir la doctrina de Jesucristo, que dice que si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté siempre con vosotros. Y eso nos lleva a un estado de felicidad, como dice Alma, ¿verdad? Donde podemos estar mejor si rechazamos las ideas que nos producen ese estado de controversia, porque empieza el cuerpo a segregar todo eso. Y entonces alcanzamos esa posición y ya no hay controversia ni con la ciencia, ni con la religión, ni con nada, pero sí encontramos el confort de que nosotros tenemos control en lo que pensamos. Nosotros podemos decidir en qué pensar y lo demás sucede en un funcionamiento orgánico, químico, biológico, que es lo que está estudiando la neurociencia. ¿Qué piensas, Chava? ¿Te va así como que qué onda? Yo lo que básicamente estoy tratando de sintetizar es la tesis o la teoría que aquí se está planteando y me gustaría invitar a que los hermanos nos digan qué piensan, ¿no? O sea, la teoría aquí que el hermano Barrejo nos está presentando y secundada por Luz María es que nosotros como seres vivientes generamos a través de procesos bioquímicos en nuestro cerebro ciertas sustancias que alteran nuestro estado de ánimo e incluso pueden influir en nuestra conducta y nuestro comportamiento. Entonces, lo que aquí se está planteando es que a través de controlar, que nosotros podemos controlar ambas cosas, ¿no? Es decir, controlar lo que yo pienso para efecto de decidir de alguna manera, en consecuencia, qué sustancia o qué hormonas se están generando dentro de mi cerebro para efecto de determinar mi estado de ánimo. Es así, ¿verdad? Así es. Muy bien dicho, bueno, chaval. Sí. Ahora, adelante, Luz. No, por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo de que a veces uno hace ejercicio y vas y regresas y dices, oye, es que bien me siento como renovado, porque segregamos todas estas hormonas del placer para que uno empiece a sentir que su cuerpo, le oxigenaste la célula, esta parte de que la célula es inteligente, dice, órale, este sí me echa oxígeno ahora, ¿no? Y es bien fácil cuando la célula siente, me estás dando agua y me estás dando un refresco. O sea, se siente diferente la célula porque tiene esa inteligencia. Entonces lo mismo pasa que esto viene a perjudicar las emociones, por ejemplo. Y si no me quiero meter en ese punto, pero una ligera alimentación. Si alguien quiere aumentar y tener unas mejores emociones, aliméntese con menos carbohidratos y más, métele más frutas, métele más semillas. Y eso está comprobado científicamente, ¿no? Que la almendra te da el sol, la nuez, que es lo que el beneficio que nos da. Entonces, sí podemos nosotros a través incluso de nuestra actitud, comportamientos y emociones, creo que podemos mejorar a nuestro ser y nuestro cuerpo y nuestra mente. Creo que esa es la parte que podríamos ver. Pero si te pusiera otro ejemplo, y yéndome un poquito a la parte emocional, por ejemplo, cuando una persona tiene aproximadamente 40, 30 años o 50, que constantemente está buscando el reconocimiento de otros, pues dentro de la psicología te puedo decir, bueno, ya no es tan normal porque no es un niño. Un niño sí lo busca porque está en el periodo de la infancia,
Pero como hubo alguna, digamos, en el inconsciente, aquí me meto un poquito en el inconsciente, hubo algo que a él hubo una herida de la infancia, así le llamamos, o una sombra, hasta que él no lo haga consciente y lo ponga arriba de la mesa, que trae esta herida de que necesita valorar y trae una baja autoestima, entonces va a seguir repitiendo esta parte de que aunque tenga 40, 50 años, no puede lidiar con que hay gente que va a estar de acuerdo con su comportamiento o su opinión y hay gente que no va a estar de acuerdo. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que la persona empieza a tener un comportamiento de hostilidad, de enojo, de que a lo mejor empiece a alejarse de otros. Y pues esto no es la parte del espíritu del padre, ¿verdad? Ya vendría siendo un espíritu más carnal de nosotros que nos estamos alejando. Y yo he aprendido parte de esta psicología que cuando empezamos a vibrar más en las ondas de energía altas, yo les digo así a las personas, vibrando en el amor, es cuando vienen todos estos sentimientos, ¿sí? De paz, de tranquilidad, de querer progresar, de querer crecer, porque ya estoy vibrando en el ser más elevado mío. Y aquí dentro, en este panel, podemos decirlo, estamos hablando, vibrando a esta parte con el ser espiritual que venimos como hijos del Padre, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Ahora, aquí yo tengo un planteamiento. ¿Qué sucede con aquellas personas que ya no tienen más control? O sea, que a pesar de que quieren tener esta actitud positiva, a pesar de que están buscando a Dios y dicen, porque esto es normal, esto lo hemos leído muchas veces, ¿no? Van con una situación de depresión o de alguna situación emocional con el obispo, y el obispo le receta, hermana, lea las escrituras, hermana, ore y vaya al templo y se va a sentir mejor. Y pasan 2 semanas y se siente exactamente igual y le vuelven a dar la misma receta. Y todo lo queremos solucionar de esa manera, así dentro de la iglesia. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que ya no tienen ese control? O sea, ¿realmente esta teoría sería aplicable en esos casos? Fíjate, ¿sí? Que yo también digo que sí, y te digo por qué. Porque ahí la persona ha dejado de ser su propio agente. Y ya tiene un problema mayor. Necesita una mansa loco. Porque no hay manera. Ya perdió su capacidad de acción, ¿no? Él la cedió a un sistema automático que es el mismo en su cerebro. Y entonces sigue funcionando en automático. Pero si logramos, que eso es lo que sería una ayuda más enfocada a una persona en esas condiciones, le leemos bien claro que si su cabeza está en ideas positivas, y ahí es donde entra lo que decíamos de la auditoría de ideas, ¿te acuerdas? Una hoja con 4 columnas, donde en la primera columna yo pongo qué idea tengo, en la segunda le pongo si es buena, o en la tercera le pongo si es mala, y en la cuarta los resultados. Y entonces aplica la escritura, que por sus frutos conoceréis las ideas y su procedencia. Entonces la persona puede irse dando cuenta, oye, ¿por qué persigo en esa idea mala? Deje de pensarla, pense bien. Y esa persona se va a descubrir a sí misma. ¿Y puede acudir a Dios? Puede acudir a Dios, que esa es la otra parte interesante en nuestro estado, como el que tú mencionas, Salvador. Yo estoy ya se me fueron las cabras para el monte y necesito recuperarlas, ¿no? ¿Y cómo las voy a recuperar? Tengo que empezar a pensar bien. Y para eso sirven algunas terapias que pueden consultar a algún psicólogo, alguna que les ayude, o si tiene la suficiente fe, lo puede hacer a través de los procesos espirituales planteados, ¿no? A mí me... Sí, yo también, es parte de lo que creo que podemos aprender. A mí me encantó cuando el presidente Nelson comentó que él como médico reconocía la importancia, ¿no?, de una buena terapia para las personas. Entonces, obviamente, como psicóloga, para mí es como que, bueno, esto es algo que él como profeta reconoce, que las personas pueden hacer el uso de las terapias, ¿no? Y la hermana Wendy, pues, es una terapeuta también, una psicóloga, que es su esposa y obviamente está con él y constantemente imagino que anda a hablar de parte del ser humano también.
Y creo que en esta parte importante que nosotros podemos rescatar, de que ahorita ese hermano me la dejó, ¿no? Habrá quienes a lo mejor tengamos herramientas para solamente poder hacerlo por la parte espiritual, y habrá quien tengamos herramientas para tener que ir hacia una terapia. Porque en esta parte que hablábamos del inconsciente y del subconsciente, que son cosas que están reprimidas y no están conscientes, y yo no las tengo arriba de la mesa, ¿cómo voy a aprender a modificarlas si todavía no las tengo arriba de la mesa? No sé, que por ejemplo, ahorita en lo que les decía, ¿no? Yo no supe que en la vida de la infancia, a lo mejor a mí cuando fui pequeño, que eras cuando a un niño tratas de darle esta parte de seguridad y de confianza, mi mamá o mi papá, sin querer, ellos me lo quitaron o no me lo dieron. Y entonces yo crecí pensando que yo tenía que buscar reconocimiento desde la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Pero a lo mejor nunca lo voy a ser consciente, y a lo mejor si lo platicamos, pues el obispo no lo va a saber, ¿verdad? Porque tendría que saber toda la historia. Y a lo mejor eso es lo que a mí me hace sentir de una manera deprimido o de alguna manera triste. Entonces, creo que por eso aquí es, si ustedes ven que pueden hacer el uso de las terapias, háganlo. Adelante, para mí es algo que también se puede hacer. Y para mí va muy de la mano también la parte de la sanación mental con la parte de la sanación espiritual. Me he dado cuenta que a su vez es algo que a veces cuando se daña a veces la parte emocional, la espiritual baja. Y cuando trabajamos en conjunto van subiendo ambas. Entonces yo de manera personal es como lo he visto, cuando trabajo con personas no miembros de la iglesia, pero que creen en Dios, siempre lo he dicho, para mí es más fácil, porque entonces damos esperanza, damos esta parte de tener un ser superior en el cual se pueden apoyar ellos. Entonces esto llega también a aumentar la manera de recuperación más rápida de un paciente en sus emociones. Y creo que eso es lo que puede ayudar. Bien. Gracias, Luz. Voy a leer algunos comentarios de los hermanos que han estado llegando. Y dice la hermana Milagros: no soy psicóloga de profesión, soy egresada de administración. Desde hace un tiempo atrás me fascina la psicología y cómo va de la mano con el Evangelio de Cristo. Muy bien. Gracias, Milagros. La hermana Gris dice como la frase que dice: mente sana, cuerpo sano. Ok, muy bien. La hermana Camas dice: ¿qué tan cierto es que las enfermedades del cuerpo provienen de los pensamientos de la persona? A ver, Luz, ¿estás por ahí? Te nos fuiste un momentito. No, aquí estoy, perdón, es que andaba queriendo mandar una información para que la pudieran publicar por ahí, pero ya no alcancé. Ok, sí, mándala. Y no, está apagada tu cámara, pero igual si nos puedes ayudar a responder esta pregunta que nos hace el hermano Moy Camas, que dice: sí. ¿Qué tan cierto es que las enfermedades del cuerpo provienen de los pensamientos de la persona? Sí, esta parte de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? De la relación, hay, últimamente han salido de, también quiero decir algunas teorías, porque habrá quien diga yo no estoy de acuerdo con ellas, pero en este nuevo avance de la ciencia sí se ha mencionado. De qué manera permíteme tantito, Luz, porque tu celular se está moviendo en la cámara. No sé qué le está pasando. Es que como que lo pusiste al revés o algo así. No, está igual, solo ¿sí? que ya lo apagué ahí. Y a ver si ya prende. Ya no se queda. Ok, si no lo voy a apagar. Consciente el celular. Ahí apágalo. Apaga la cámara. No, está prendida. Creo que ahí ya ahí ya, se quedó, ya. ¿No? Ahí, dale. Ah, entonces te decía esta parte de que sí se reconoce de que como alguna otra manera los pensamientos influyen mucho en nuestra salud, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también como pueden perjudicarla, también pueden beneficiar. Creo que algunos de ustedes han conocido el caso de algunas personas o han escuchado de que a lo mejor tenía una enfermedad como un cáncer terminal, pero que cambió su actitud y no saben por qué, pero la persona fue sanada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, también evidencias que se han hecho en cuanto a la relación de que nuestros pensamientos pueden ayudarnos a nuestro estado de salud, como también pueden perjudicarlo. Por ejemplo, un pensamiento constantemente pesimista y que constantemente está en hostilidad y en enojo, pues muy frecuentemente va a padecer ira y después
se llega a creer también que viene esta parte de producir la bilis, y entonces ahí está la vesícula biliar, hay que quitarla, ¿no? Entonces, son teorías que se han hecho, y pues bueno, yo creo que también es parte de lo que sí comparto, que también, como ahorita mencionaba la hermana, ¿no? Y que es una frase que hace muchos siglos ya se había mencionado, mente sana en cuerpo sano. Entonces, si nuestra mente empieza a trabajar con pensamientos más positivos y aquellos pensamientos más sanadores, yo diría así, vamos a tener un cuerpo más sano, que va a envejecer porque ahora sí que va a reclamar la tierra lo que es suyo, ¿no? Dicen por ahí, pero con un cuerpo más sano. Incluso hay un libro por ahí muy importante y muy bueno, que se llama Tú eres tu propio placebo. Entonces, mira, interesante, o tu placebo eres tú, porque menciona estos milagros de personas que se han sanado a través de cambiar su pensamiento. Totalmente cierto. Gracias, Luz. Y aquí, hermano Alvaradejo, si los pensamientos influyen en las enfermedades físicas, también entonces influirían en las enfermedades espirituales. Totalmente. Ahora fíjense bien, en todo esto están los dos extremos. Está por un lado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por el otro está el árbol de la vida, ¿no? Me gusta a mí tratar de entender esto. Nosotros estamos igual. Por un lado tenemos el acceso a la ciencia, y por el otro tenemos acceso a la vida que proporciona Dios y el Salvador Jesucristo. Entonces, si yo tengo fe y puedo contactar a mi Padre Celestial y a Jesucristo y recibir de ellos las bendiciones de controlar mi cabeza y entender los caminos que Él ha puesto y caminar por ellos, vive Dios que estaré bien, ¿no? Tan es así que están todas las historias de milagros y de sanaciones y de volver a la vida y de dar la vista y de levantar a todos. Entonces, ahí están y tenemos acceso a ellas, sí. Hoy, sí, sí tenemos acceso a ellas. Pero necesitamos seguir los pasos de aquel que enseñó esa terapia. Sí, yo he tenido casos donde los hermanos me dicen, es que a mí Dios no me escucha. No, le digo, pues ya váyase con la psicóloga porque usted ya no tiene otra alternativa, ¿no? Porque hay niveles, o sea, hay niveles. Si yo creo de manera positiva en Dios y me apego a sus leyes, voy a tratar de estar en un nivel celestial por ahí, ¿no? Pero si estoy en un nivel terrestre o si estoy en un nivel celestial o aún de hijo de perdición, definitivamente si estoy como hijo de perdición voy a ir a dar al manicomio, ¿verdad? Porque no controlo bueno, nada. Ajá. Y esta parte, por ejemplo, ahorita que me salió la verdad, yo como terapeuta la trabajaría diferente, porque para mí es entendible que alguien a lo mejor pueda llegar a sentir que Dios no lo escucha, y porque está vibrando en un ser más inferior, y en esta parte donde él se siente solo, se siente debatido, y en el que siente que a lo mejor no hay algo que le ayude. Entonces, para mí como terapeuta es como, ok, hay que ayudarlo a que vibre de nuevo con esta parte del ser superior y vuelva a tener esa confianza y esa esperanza que tenía en el ser que ahora ha dejado de hacerlo, ¿no? Pero para mí sería como entendible en la situación que esté viviendo, pero entiendo que está vibrando en la parte inferior donde sus ideas y hay una incoherencia entre lo que creo y lo que estoy haciendo y lo que me está pasando. Y digo, está en su momento de lucha. Y es un momento de lucha mental y espiritual para mí. Y después hay que ayudarle a que trabaje esta parte de salir adelante en esa lucha mental y en esa lucha espiritual. Y vibrará de nuevo en el amor. Y el amor vienen siendo todos esos sentimientos que vienen de parte del fruto del espíritu. Para mí es la manera en que ya se complementa por eso esta parte psicológica con la parte de la iglesia, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo ves, Chabatón? Eso, hermano Baradejo, me suena a mí en términos espirituales a esta lucha que tenemos para llegar a convertirnos en hijos de Dios en un sentido espiritual. Es decir, si antes decíamos al principio, el Padre decidió instituir leyes para que nosotros, inteligencias inferiores, progresáramos, después nos dio leyes adicionales,
aquí para este estado mortal y nos dio convenios para que nosotros siguiéndolos podamos llegar a tener una gloria mayor, ¿sí? Y nos da la posibilidad de acceder a lo que conocemos doctrinalmente como la gloria celestial. Entonces, pero esto también es una lucha, ¿no? Es una lucha por llegar a convertirnos en algo, es decir, aceptar lo que Dios me ofrece, desearlo, ¿sí? Vivir sus leyes, no luchar contra ellas, sino vivir de acuerdo con ellas y entonces obtener la corona que Él desea darme. Veo yo también aquí entonces una lucha que sucede no solamente en mi corazón, sino también en mi mente por aceptar esas leyes. Sí, y existe totalmente eso. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe darse cuenta, y por eso el programa, pues el programa es que vean toda la amplia gama, que todos podamos ver la gama tan amplia que hay de posibilidades. Existe, yo lo veía ya más adentrado en la filosofía regiomontana, yo lo veía por el lado de la economía, ¿no? Es más barato irse al plan de Dios, cambiar sus ideas, porque no le va a costar nada. Del otro lado, si necesita una terapia, le va a costar. Pero claro que funciona, sí funciona y funciona muy bien, ¿no? Es como platicábamos con el caso, no sé si te acordarás, del Elder Wetten, que fue presidente del área aquí en Monterrey. Se puso bien malo, no sé si supiste, pero se puso malo, fue a dar al hospital. Obviamente no fue a dar al Seguro Social, fue a dar al hospital, ¿no? Y entonces, hicieron un hospital de altos vuelos y lo empezaron a atender ahí todo, pero siguió empeorando, entonces mandaron un avión ambulancia, lo subieron ahí, se lo llevaron hasta Lago Salado, en un hospital de aquel nivel, ¿no? Y allá, que se sana, oye, se sanó, re bien. Y entonces, estando aquí reunidos los empleados, pues, como empleados de la iglesia, hay cierto venenillo, ¿no? Entonces, se comentaba, ¿no? A ver, si me enfermo yo, Juan Alvarado, ¿puedo ir al hospital de entrada donde fue él? No, yo voy a dar a la clínica 33, ¿no? Al IMSS de Cuautla. Ahí de Cuautla, ahí voy. Ahí llego y pues me va a dar mi tratamiento y me va a decir, lo siento, prepárese, porque usted ya tiene tumba, ya tiene su panteón, ya, pues bueno, usted va para allá que vuela, ¿no? Y si no tengo ningún otro acceso, pues ya me voy. Y pues, ¿quién me va a llevar a mí en un avión a Estados Unidos? Nadie, ¿no? Nadie me va a llevar. Entonces yo les decía, bueno, si piensas eso, es porque no entiendes qué plan de salud tienes. Mira, si entiendes el Evangelio, hay un plan de salud baratísimo y de primer nivel. Jesucristo mismo. Tú lo tocas a él y te sanas. La bronca es cómo le vas a hacer para tocarlo, porque estás enseñando tu berrinche aquí porque se alivió el Elder Wetten. Entonces tenemos que quitar todas esas cosas, entender el Evangelio y vas a tener acceso a ese nivel de salud. Sí, hermana. Es que ese berrinche fue por la herida emocional de la infancia de la injusticia. Entonces, él dice todavía, soy un niño, ¿por qué se lo dan a él y no a mí? Sí, esa es la parte, bueno, de manera personal que creo que es cuando la terapia puede bendecir o ayudar la vida de otras personas, ¿no? Ahorita que lo escuchaba, vino a mi mente esta parte, realmente nosotros creamos nuestros pensamientos y eso nos llevan a sentimientos, emociones, actitudes, y hasta percepciones y realidades, ¿eh? Porque creamos los pensamientos nosotros, que es parte de lo que estábamos viendo. Como, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo no soy bueno discursando. Cuando tú ya te empiezas a pensar en eso, tu lenguaje corporal ya se hace hacia abajo los hombros. Y ya cuando estás al frente empiezas a tartamudear. La actitud ahora sale el tartamudeo. Y después tantas hojas y no sé qué, y empiezas, ¿no? Ahí en el sacramental se me van las hojas porque estás nervioso.
Entonces tu percepción ya se hizo la realidad de que tú sientes o has pensado que no eres bueno para hablar en público y que no puedes discursar. Entonces estos pensamientos nos llegan a generar esta percepción o la realidad, pero porque la fuimos creando con sentimientos, con emociones, con actitudes y que nos fueron llevando hasta ahí. Volviendo por eso a esta parte en la cual yo creo que a veces hay situaciones que nosotros tenemos heridas, por ejemplo, en este caso que usted decía, ¿no? Yo le decía, pues esta herida de la injusticia porque él quería, ¿no? Se sentía como que él debía también merecerlo. Sucede también esta parte que podemos aprender a que hay patrones que hemos creado en nosotros de pensamiento que no hemos cortado o quitado. Y sin querer vienen de antepasados de nosotros, ¿sí? Porque así nos fueron creados, se nos fueron dados. Pero desde el momento en el que yo decido cortar, así como nos han dicho las escrituras, por 7 generaciones o más, yo voy a bendecir mi nueva manera de pensar y mi nuevo patrón para las generaciones que vienen. Pero yo recibí de 7 de atrás más. De las generaciones 7 de atrás más vienen todos mis pensamientos y emociones y sentimientos. Sí, Salvador, perdón. Y es que aquí, Luz, nada más un breve paréntesis en lo que tú estás diciendo, aquí está, entre esta escritura, donde dice que el Señor va a maldecir hasta la 4ª generación, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa esta maldición? No significa que todos están malditos y desterrados, sino hablando en este sentido, de que a través de las generaciones se van transmitiendo de alguna manera, no tengo la palabra técnica, se van transmitiendo a través de alguna manera se van transmitiendo estas patrones, estos sentimientos, esto que va dentro de nuestro ser, que lo traemos arraigados y que se va repitiendo y que nosotros seguiremos llevando esto a las generaciones subsiguientes, a menos que lo cortemos y que entonces nos volvamos al Salvador, que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios a través del Evangelio y sus convenios, y que entonces aquí a partir de nosotros o de nuestros padres o donde haya comenzado, se le demos una vuelta a las cosas y comience a transmitirse a través de nuestros genes este gen espiritual de la conversión y el amor al Salvador. Claro, y ahora, ya que llegamos a todo este punto, está genial. Yo estoy muy contento, Chava, porque hemos expuesto la gama de posibilidades que todos tenemos. Desde muy sencilla, de solo creer. Yo voy a, en la parte ya de cerrar, creo yo que... no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero ¿cómo sería que usted tiene a su hijo pequeñito ahí junto de usted que quiere hacer algo y usted... yo tengo el ejemplo de levantar una piedra, ¿no? Dice, hijito, levanta esa piedra. No puedo, papá está muy grande. Y le damos una palanca, y le damos una cuerda, y le damos una polea, y le damos todo eso, y no puede. Y entonces le preguntamos, ¿ya usaste todos tus recursos? Pues sí, pues no, porque aquí estoy yo soy tu papá. No me has utilizado como recurso, ¿no? Y entonces, para un papá es terrible que tu hijo no te vea como recurso, ¿no? Porque probablemente no lo he educado así. Pero yo pienso en mi Padre Celestial, que él me ha dicho que a través de él yo puedo todo, ¿o no? Yo puedo todo a través de él y de Jesucristo. Pero... yo digo, no, es que Dios no, conmigo no. ¿Quién sabe qué pasa? Pero conmigo no. Entonces, eso es uno, es una, ya está, ya volteamos el chirrión por el palito y ahora le estamos diciendo, tú serás Dios, pero aquí no puedes, ¿no? Es lo que estamos prácticamente transmitiendo, tan negativo, ¿verdad? Tan negativo, sí. Podríamos cambiarlo automáticamente, por decir, pues tú eres Dios y puedes todas las cosas y también conmigo puedes y lograr los propósitos. A fin de cuentas, ahí está el abanico. ¿Quién decide para dónde vamos? Nosotros. Podemos ir a la terapia y no seguirla. No sé, la hermana Luz tendrá casos donde le das la terapia y no quiere hacerlo, ¿no? Y hay otros que sí se las das y funciona de maravilla. Igual es con Jesucristo. Si acudimos a él, nos puede sanar, claro que sí. Tanto espiritual como mental, como
físicamente nos puede dar la salud rápidamente. Hay quien dice, no, es que si no voy al médico no me voy a sanar. Bueno, pues si esto es lo que crees. Y yo desafío a todos los que nos están escuchando hoy día a que pregunten, la pregunta a Dios incluso Salvador ha hablado de eso en la cuestión de la historia de la iglesia. La constante era mostrarles el libro de Mormón, que lo lean y que pregunten, ¿no? Bueno, yo quisiera cambiar el libro de Mormón por las cuestiones de salud, ¿no? Está la ley de salud, si usted la vive, usted va a tener salud. Si no la vive, no va a tener salud, así de simple, y va a requerir de otros sistemas. Pregúntese, ¿ese sistema de salud que usted usa es de Dios para los seres que viven una ley celestial? ¿O es de Dios para los seres que viven una ley terrestre? ¿O es de Dios para los seres que viven una ley celestial? Entonces, al hacerlo así, encontraremos exactamente la medida de lo que nosotros queremos. Y en los días por venir, va a ser totalmente necesario esa conexión por tener el Espíritu Santo para aferrarnos a lo que necesitamos lograr en estos últimos días. De juntar todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles son todas esas cosas? Los convenios y la misericordia para que alcancemos la exaltación. Y entonces es factible. Sea por recursos locales, sea por recursos celestiales, pero la gama está puesta para que subamos por la escalera. Y ya dije, chavo. Aquí, ahorita que mencionaba esto de los pensamientos, Luz, tú y yo platicábamos antes del programa y tienes este dato de más o menos la cantidad de pensamientos diarios que mencionaba, que generamos nosotros a diario. Me decías tú que eran entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios. ¿Sí? Y que más o menos el 90%, me decías, son los mismos. ¿Sí? ¿Cuántos son el porcentaje de los pensamientos que generamos que son positivos y cuántos negativos? Como el 60-70% son negativos. Entonces, imagínate, como el 70% de los 70,000 pensamientos que todos generamos a diario son pensamientos negativos. Y el 90% son pensamientos recurrentes, pensamos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, eso nos deja un margen de un 30% de pensamientos positivos, ¿sí? Entonces, hermano Alvaradejo, aquí podemos inclinar la balanza al lado contrario si nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nosotros al llenarnos del amor de Dios, al llenarnos del Espíritu Santo, los pensamientos positivos van a sobreabundar en por encima de los negativos, y no los negativos que propiamente vienen del hombre natural, ¿no? ¿Qué piensas, Luz? Sí, es eso, que creo que podemos hacer este ajuste o este cambio, porque si regularmente pensamos de manera más, yo digo, la mente inferior, ¿no? Nos vamos hacia abajo con los pensamientos negativos, y empezamos a darle esto, el peso a los positivos, vamos a crecer, y la parte inferior la vamos a dejar abajo. Si nosotros empezamos a ver, ¿cuál es mi comportamiento? Podemos evaluar, bueno, es que soy muy enojón, me irrito fácilmente, me desespero, no tengo mucha paciencia. Pues, ¿cuáles son los pensamientos que están predominando contigo? Pues son los negativos, ¿no? Y obviamente ahí no podemos ver el Espíritu Santo con nosotros. Por más que queramos esos pensamientos, no nos va a permitir, ¿no? Entonces, si yo quiero tener el Espíritu Santo conmigo y tener un pensamiento más saludable, tengo que ser más positivo, y irme a la parte que yo les digo, vibrar en el ser superior, ¿no? Y el ser superior me lleva a ser más parecido a Cristo. Y entonces tengo amor, tengo paciencia, tengo misericordia con otros, pero no, más bien dicho, tengo el deseo de ayudar a otros, de ser servicial. Ya empezamos a vibrar de otra manera, ¿no? Y esta manera de esta vibración, para mí me viene que nos dan los pensamientos saludables, nos ayudan a tener comportamientos saludables, actitudes saludables. Y esta manera de ser más saludables, para mí creo que nos va a llevar a poder santificarnos cada vez más y ser más parecidos a Cristo, pero porque estamos vibrando desde el amor. Y el miedo no es lo contrario al amor. Entonces, cuando tenemos miedo, nos quitamos, hay desesperanza. Cuando hay amor, hay esperanza. Entonces, estamos hablando de más yendo hacia el Padre y hacia el Salvador.
Bien, gracias Luz, gracias hermano Verdejo. Hay muchos comentarios, queridos hermanos, y muchas preguntas. Voy a dar pauta a algunos de sus comentarios y preguntas, y gracias y de antemano una disculpa si no logramos atender todos. El hermano Camas también nos pregunta lo siguiente. Luz nos dice, gracias hermana, ahora mi siguiente pregunta es, ¿qué hay de la ley de la atracción? Que nuestros pensamientos son vibraciones y que atraemos lo que frecuentemente estamos pensando. ¿Qué le podemos responder? Pues es que estamos creando, no es que atraigamos tanto, sino creamos la realidad a la medida que nosotros estamos pensando en cuanto a esto, ¿no? Siendo más positivos, pues yo busco la parte que me interesa o que me lleva ahí. Y de alguna otra manera, pues, por eso uno dice, es que ya lo atraigo, ¿no? Pues es que estás vibrando para allá y eso es lo que hacia donde te vas a ir. Claro, sí. Okay. Bien. Otra pregunta es la siguiente. La hermana Alicia nos dice, somos creadores. La pregunta es, ¿creemos bajo qué influencia? Solo hay dos influencias, bien y mal, Dios y la oposición representada por Satanás. ¿Qué le podemos responder, hermano Alvaradejo? Pues efectivamente, aquí estamos aquí para ser probados y para ver si decidimos hacia el bien. Y el propósito del programa ha sido mostrar que aún la ciencia y la religión andamos caminando casi los mismos caminos. Porque acuérdense que el Señor dijo, el poder está en ellos. Y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y si los hombres hacen lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Entonces, somos nuestros propios agentes para pensar bien o para pensar mal. Y con la estadística que nos acaban de dar, parece que nos gana el mal. Entonces, al estar en esta lucha de bien y mal, tenemos que jalar hacia el bien. Y vamos a encontrar que sí somos constructores de bien. Y es nada más las ideas que permitimos. Cuando llega una idea mala, hay que quitarla. Esa es la chamba. Llega la idea mala, la quitamos. Llega una idea buena. Y a lo mejor aquí puedo decir una definición de bien y mal que a mí me ha traído muchos resultados y he platicado con mucha gente al respecto porque hay mucha filosofía al respecto. ¿Qué es el bien y qué es el mal? En mi enfoque, o en el enfoque que yo veo del Evangelio, es que el bien es todo lo que está a favor del plan de salvación. Y el mal es todo lo que está en contra del plan de salvación. Así de simple. Y al pensar así, vamos a caminar siempre hacia el bien con pensamientos positivos. Bien, gracias, hermano Alvaradejo. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. En esta parte, no, por lo que dice hermano Alvaradejo, dos cosas. La primera es esto. La influencia que dice la hermana, ¿no? Yo es una de las partes que le digo, por ejemplo, si andamos nosotros vibrando en ser controladores, ¿quién quiso ser controlador? Satanás. Entonces, es como ya andamos en el nivel de él, ¿no? Cuando queremos ser controladores con las personas o las situaciones o las cosas, entonces estamos dejando como que esa influencia o esa vibración nos vamos hacia ese punto, ¿no? Y creo que es importante que podamos ver, y ahorita que mencionaba el hermano Alvaradejo, que es el bien y el mal, pues parte de lo que creo que nos puede ayudar también a reforzar esta parte de recordar aquellos sentimientos o emociones que me permiten a mí sentirme en un equilibrio como un ser creador, porque realmente nosotros podemos crear pensamientos, podemos crear emociones, podemos crear nuestras realidades y percepciones, que me dan la oportunidad de sentirme como un ser creador, es lo que nos ayuda a reconocer qué es el bien. Y es el mal todo aquello que me sienta frustrado, que me sienta que a lo mejor que yo realmente estoy luchando hacia algo y me sienta intranquilo. Eso, todos esos sentimientos, pues ya no son buenos para nosotros y es el mal y es el que no deberíamos como de ir. Muy bien. Gracias, Luz. Aquí doy pauta a otros, dice Gris. Hermana Luz, como dice, traemos patrones de nuestros antepasados, pero creo que para cambiar esos patrones, primero tenemos que darnos cuenta de que traemos esos patrones arraigados, porque si no, vamos a seguir con esos mismos patrones. En mi caso, mis papás desde pequeña me enseñaron que por ser la mayor, lo que hicieran mis hermanos era mi culpa, porque yo les debo de poner el ejemplo, y así fue hasta que me casé y mi esposo me ayudó a comprender que eso no estaba bien y que cada uno de ellos era responsable de sí mismo. Pero me costó mucho trabajo para cambiar ese patrón en mi vida. ¿Algún comentario, Luz?
Sí, qué padre, felicidades porque lo sacó al consciente, lo puso arriba de la mesa, ya no lo dejó en esos cajones donde estaba la culpa. Entonces, qué bueno, hermana Gris, que tuvo esta oportunidad de hacerlo, que su pareja, su esposo le ayudó a poder, y esto es cuando es elevarnos juntos, ¿no? Que estamos trabajando ambos para poder mejorar, cortar patrones que no nos están ayudando, sí llevan su tiempo. Pero esa es la parte que yo decía, el ser consciente o sacarlo arriba de la mesa, eso es lo que va a hacer más fácil el cambio. Y qué bueno que llegó en el momento de su vida indicado. No se preocupe si no llegó antes, a lo mejor no estábamos preparados, no teníamos herramientas, y a lo mejor hoy que llegó en su vida este cambio porque tenía un esposo, alguien que le podía ayudar. Entonces eso es bueno, qué bueno que hizo este cambio. Y a veces Bien, gracias. pasa con los papás, así. Es sin querer, o Bien. sea, a veces uno lo dice, pero bueno. Aquí voy a leer un comentario muy interesante, hermano Alvaradejo. Me gustaría que usted nos aclarara si este es el caso de un hijo de perdición. Y la segunda parte te la dejo a ti, Luz. Dice la hermana Lupita, dice, buenas noches, estoy pasando una situación muy difícil con mi hijo que está siendo hijo de perdición y lo estoy viendo y me duele y mi mente imagina escenarios catastróficos. Y no me puedo concentrar en las oraciones a leer las escrituras y estoy desesperada. Hermano, le dejo el tema de hijo de perdición. Pues mira, los hijos de perdición son hijos de perdición hasta que se mueren, hermana. Así que su hijo todavía no es hijo de perdición mientras le lata el corazón. Mientras su corazón está activo, puede cambiar. Entonces, no lo califique usted. Claro, yo no digo que ande bien, pero dele la chance, dele la oportunidad de que todavía está vivo. Y podemos hacer siempre algo por él. No me acuerdo si con usted habíamos platicado, pero el día que quiera, póngalo aquí enfrente, podemos platicar con él, ¿verdad? A ver, dinos cuáles son tus inconformidades, qué te duele. Le abrimos los cajones de abajo de la mesa y lo pasamos para arriba. O sea, se pueden hacer varias cosas, pero no hay que dejarlo catalogado ahí. Hay que ver la película de Johnny Lingo, donde Mahana se va para arriba, ¿verdad? Entonces, y su hijo puede tener un cambio. No se desespere, porque la desesperación es falta de esperanza. Y mientras no se muera, su muchacho puede salir. Bien, ahora Luz, sobre los escenarios catastróficos que la hermana continuamente tiene, dice que incluso no se puede concentrar en orar o leer las escrituras. Sí, porque es esta parte lo que estamos viendo, ¿no? Que se está yendo a la parte negativa. Ella está distorsionando la realidad desde el punto de vista que ella piensa o cree que va a suceder las cosas. Y estos pensamientos no son pensamientos saludables, hermana. Entonces le va a traer estrés, le va a traer ansiedad, le va a empezar a causar estas situaciones de agobio por su hijo, cuando a lo mejor situaciones en las cuales uno puede preocuparse, pero esos sentimientos, si usted tiene esos sentimientos y emociones, no le va a poder ayudar. Primero, no se va a poder ayudar a usted misma para sentirse bien y estar en condiciones de poder ayudar a su hijo. Ahorita que decía el hermano Alvaradejo y lo escuchaba, vino, me recordé el Elder Gon que mencionó en uno de los discursos de la conferencia general, este que ustedes también pudieron analizar. Él mencionó esta parte de que nunca, que siempre hagamos sentir a la familia, a nuestros seres queridos que les amamos. Porque si la familia, quien es quien te protege y te ayuda y te debe dar este fortalecimiento, no te lo da, pues entonces se vuelve como un huevo, de un cascarón vacío, ¿no? Dice él, porque es una cáscara vacía. ¿A quién recurrimos cuando hay problemas definitivamente o cuando estamos en situaciones que están difíciles para vivir? Es a la familia. Que nunca sienta él que no hay el amor suficiente como madre para estar a un lado de él. Esto no quiere decir que se le apoye a lo que haga, a la situación que esté viviendo, pero sí que siempre podamos volverlos a ver a las personas que están viviendo situaciones difíciles con los ojos del Padre Celestial. Y que sé que a veces no es tan fácil esto, pero sí que podamos siempre recordarlo, ¿no? Que cómo lo vería el Padre, pues con misericordia, como su hijo, ¿no? Esperando que vuelva en el momento en el que él se dé cuenta y sea necesario para él. Como el hijo pródigo, ¿no? Exactamente así. Gracias. Dice, este comentario me ha encantado.
Hermana Pati Soto, un saludo, hermana Pati. Dice, aquí he estado viendo el alma del programa. Entre paréntesis, hermano Albradejo, la parte de la mente espiritual. La hermana Luz, la parte de la mente emocional. Y Salvador, la parte física a través de sensaciones. Me dejó la parte física. Es bueno, el operador. Dice la hermana Silvia Arteaga, llevar a cabo la sanación a través del análisis transgeneracional es parte de hacer la obra del perdón por nuestros antepasados. Totalmente de acuerdo. Sí, muy bien, gracias hermana Silvia. La hermana Alicia dice, un ejercicio mental que a mí me ayudó fue cuestionar esos escenarios. ¿Ya pasó? ¿El angustiar me ayudará a que no pase? ¿El estar pensando constantemente en esto hará que no pase? ¿Qué sí puede evitarlo? ¿Yo puedo evitarlo? ¿Quién o cómo puedo evitarlo? ¿Es inevitable? Si es inevitable, ¿en qué me sirve estar en estado de angustia? ¿Qué te parecen estas preguntas, Luz? Muy buenas, excelente reflexión que pudo llegar ahí la hermana. Le ayudaron y entonces esa es la parte ahora que vemos que no podemos controlar nosotros, ni siquiera nuestros hijos, ¿no? Ni siquiera su comportamiento, pero sí podemos amarles. Entonces, qué bueno que se hizo estas preguntas reflexivas y que le ayudaron. Creo que lo va a fortalecer a ella. Hay un ejemplo dual aquí muy interesante, Chava, entre, por ejemplo, el Padre Celestial y Satanás. Satanás era su hijo también, o es su hijo también, pero se fue por la izquierda, ¿no? Y Alma también tenía un hijo así medio atravesado, pero él logró que un ángel del Señor le apareciera. Entonces, hermana, hay opciones. Nosotros podemos hacer todo lo que esté a nuestro lado y pregúntese, analice por qué Dios se lo puso a usted. Y yo le contesto, nadie más podría ayudarlo como usted. Así que concéntrese, reorganícese, hable con el Padre y encuentre lo que usted tiene que hacer. Bien, dice la hermana Méndez, gracias hermana Luz, me ha ayudado a comprender que este hermano que habló, realmente necesita terapias para salir de su estado depresivo. Nosotros no tenemos las herramientas para ayudarle. Bien, gracias. Hermana Santibáñez dice, qué buen matrimonio forman ustedes, hermano Salvador y hermana Luz María, cariños. Gracias, hermana Santibáñez. ¿Qué le dices, Luz? Que viva contigo para que te conozca. Ah, no sé qué. No es fácil. Como dice el dicho, ¿no, Chavo? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Sí. Totalmente. Oiga, fíjese que ahorita, uniéndome a lo que decía la hermana Maradejo y por este comentario, de que decía que la hermana tendría que preguntarse por qué a ella fue que está viviendo esto con su hijo, por qué él le tocó. Una de las cosas, es que no recuerdo cómo se llama en el boxeo que usan los sparring, algo así. ¿Sparring? Sí, eso, ¿verdad? Que es como la práctica antes de poder competir. Entonces, yo he aprendido, y ahorita por eso le digo que sale por el comentario de Salvador, ¿no? Que le digo, iba con Andrés Salvador, se va a llamar ahora. No, esta parte de agarrarnos a las personas o a nuestras familias o a nuestros conocidos y amigos de sparring, ¿se llama Salvador? ¿Sí? ¿De los del boxeo? Ajá. Así, o sea, usted diga, híjole, voy a darle amor, voy a darle cariño, y uno dice, no, pero ni se lo merece o realmente no es digno de que yo pueda ser servicial, agárrenlo como práctica porque se está preparando para cuando vaya a la presencia del Padre. Entonces, agarre como práctica a su familia, por ejemplo, situación tan difícil que está viviendo con el hijo, pues entonces le está ayudando a agarrar como el boxeo esta parte de práctica para usted ser más parecida al Salvador y obviamente el día de mañana que pueda estar frente al Padre, pueda presentarse ahora sí en esta entrenamiento, ahora sí ya sea como la pelea real, ¿no? Como en el boxeo. Entonces, creo que es algo que nos puede ayudar siempre, que agarremos a las personas a nuestro alrededor, como a lo mejor no me sale ser tan servicial, no me sale tan amoroso con esta persona. Bueno, déjame lo agarro de sparring, porque es mi práctica para llegar a ser más parecido al Salvador. Bien, gracias, Luz. Mira,
aquí algunas risas que soltaron los hermanos, hermano Ramos, hermana Benítez, y también Carlos Charles, un saludo Charles, me gustó la sinceridad de Luzma, dice. Bien, un comentario adicional, y ya, la hermana Berenice, me parece interesante su comentario, dice, hace tiempo escuché de un programa de radio que estaba con una psicóloga y me llamó la atención sus comentarios, y en especial las heridas del pasado, o sea, nuestra infancia. Dice, y decidí agregar a mis oraciones pedirle ayuda al Señor en cuanto a que me sanara mi corazón, mis sentimientos y cualquier cosa del pasado que quizás me pudiera estar afectando. Este me parece un pensamiento muy inspirado, Luz. Tú sabes sobre esto de las heridas de la infancia y la necesidad de sanarlas, pero hacerlo a través de esto, ¿qué piensas, Luz? Creo que aquí con esto podemos cerrar el programa. Y se une lo que había mencionado el hermano Alvaradejo de cómo también nosotros podemos pedir al Padre que pueda fortalecernos o nos ayude a sanar de manera emocional también. Y qué gusto que la hermana, a lo mejor, diría el hermano Alvaradejo, se ahorró ahí unas terapias, pero no, puede ayudarle, ¿no? La verdad, esto es maravilloso. La hermana haya podido, dice, bueno, uno tiene conocimiento o escucha acerca de las heridas de la infancia y a lo mejor ella todavía no las identifica. Pero la fe que ella la está llevando a orar y pedir al Padre que pueda ayudar a las heridas de la infancia, que ella pueda ser sanada, creo que el Padre le va a ayudar a que las identifique y pueda ser ella sanada. Me encantó su fe. Qué bonito, qué bien, y va a poder. Gracias. Y aquí hay un tema que nos está planteando la hermana Mónica Gallardo. Hermano, la dejo, vamos a anotarlo, me parece muy interesante. Tengo un hijo que es gay y él ha tratado de varias formas de comprender su condición y mentalmente ha tenido muchas luchas. ¿Cómo pueden entender ustedes esto? Esto da para muchísimo, hermana Gallardo, y lo vamos a agendar, lo vamos a anotar y lo agendamos para después hablar de esto. Gracias. Antes de concluir, queridos hermanos, quiero hacer una invitación, ¿no? Por aquí se está uniendo con nosotros nuestro amigo y hermano Christopher Coleman. Buenas noches, Christopher. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente programa en esta noche, ¿eh? Mis respetos. Ya eres nuestro amigo. Ya nos has visitado en varias ocasiones, Christopher. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y tienes una invitación especial para hacernos, ¿no? Sí, no, gracias primeramente a ti por la invitación de venir aquí. Como ya sabes, eres buen cuate. Luz, no le eches tantas piedras, ¿eh? No, una buena relación, obviamente, entre esposo y esposa. Sí, si se acuerdan ustedes, hace un par de semanas, pues a lo mejor ya son dos, Salvador, que hicimos el programa especial sobre el daguerrotipo de lo que se cree que posiblemente es de José Smith. Yo les dije que les iba a avisar que junto con Salvador, aquí en la Luz de la Restauración, cuando iba a salir la entrevista. Pues bueno, este aquí es lo que ustedes están viendo en su pantalla ahora mismo, es lo que hicimos aquí en la Luz de la Restauración, un excelente canal. No sé si tengas a mano la imagen que te mandé, ahí está, ok. Ahora está disponible en mi canal, acaba de lanzarse la entrevista que hice con Lachlan Mackay, quien es tataranieto de José Smith. Sirve como apóstol de la comunidad de Cristo, para que sepan. Ya está disponible, ya se estrenó, ya terminó, dura menos de una hora, como 50 minutos, así que les invito a que puedan escuchar de la fuente misma, o sea, de él mismo, quien ha estado trabajando con el medallón que se ve a mano izquierda. Ahí está disponible en la Arboleda Sagrada, así que siempre y cuando terminen ustedes de ver los episodios en vivo acá en la Luz de la Restauración, siempre les invito a que vayan a la Arboleda Sagrada, que los videos míos realmente son grabados, así que esa es la invitación que les dejamos. Agradezco nuevamente a Salvador, mi buen cuate, buen amigo, para que me entiendan los que no sean mexicanos. Pues siempre por la invitación y nuevamente que sigan viendo este canal, La Luz de la Restauración, un excelente canal. Y hermano Alvaradejo, mi suegro igual le manda saludos. Gracias, muy amable. Sí. Gracias, Christopher, por esta invitación. Aquí está, queridos hermanos. La verdad es que a mí me parece de lo más interesante, es un seguimiento de esta nota que ya se ha venido dando
en las últimas semanas dentro de la comunidad de historiadores de la Iglesia y aquellos interesados en conocer la imagen misma del profeta José Smith. Acabo de dejar ahí en los chats, tanto en Facebook como en YouTube, el enlace para que vayan directamente al canal de Christopher y vean esta entrevista, este apóstol de la comunidad de Cristo, que se llama el apóstol Mackay. Lachlan Mackay, ajá. Lachlan Mackay, él, pues, imagínense esto, ¿no? O sea, Christopher lo entrevistó y él habló acerca de este trabajo que ya hicieron para efecto de sacar a luz este daguerrotipo, esta especie de fotografía o imagen que pudiera ser la de José Smith. Entonces, aquí está la invitación, ¿no? Para que vayamos a verlo y podemos disfrutarlo y aprovechar, ¿no? También para que se suscriban al canal de Christopher. Igual, bueno, si no estás suscrito a nuestro canal en La Luz de la Restauración, que puedas suscribirte. Entonces, igual, pues, deben suscribirse aquí a este canal si no están suscritos, ¿eh? Aquí nosotros trabajamos en equipo, o sea, somos del mismo equipo, ¿verdad? No hay competencia, así que... Y es excelente. Pues yo ya quedé muy animado para verlo hoy mismo. Sí, pues no dura mucho, 50 minutos, así que creo que ustedes ya llevan 2 horas de pura excelencia, así que pues otros 50 minutos de algo tantito menor, pero igual excelente. Adelante, por favor. No me voy a empachar, así que lo voy a hacer. Muy bien. Pues bueno, queridos hermanos, gracias. Hermano Alvaradejo y Luz María, ¿qué se llevan de esta conversación? Yo me voy con la idea muy clara. Adelante, hermana Luz. No, esta parte de recordarle a las personas lo que hemos dicho, ¿no? Que somos nuestros propios agentes, que creo que podemos generar nuestra propia salud emocional y la buena salud también espiritual, que considero que como podemos quedarnos con esta invitación de esta noche, de poder orar al Padre y poder ver qué pensamientos no son tan saludables para mí, que tienen que irse de mi mente, y de alguna otra manera el poder identificar y pedirle al Padre que las herramientas que yo ya tengo me puedan ayudar para afrontar estos pensamientos que no son tan saludables en mi vida y que no me acercan a Él, sino me alejan. ¿Y qué pensamientos o qué herramientas me hacen falta para poder acercarme a Él? Creo que esta parte es algo que podemos llevarnos esta noche, cada uno de nosotros. Y pues bueno, ¿no? Recordarles que mientras más vibren en el amor, en esta parte de ser más parecidos a Cristo, van a tener mayor salud emocional, física y espiritual. Gracias, Luz. Hermano Alvaradejo. A mí me gustaría hacer eco de las palabras del presidente Nelson, de que el Padre anhela hablar con nosotros. Fíjense, el Padre anhela hablar con nosotros. ¿Y qué mejor para tratar nuestra problemática? Y entonces nos va a dar una visión donde la cual podemos obtener los resultados que deseamos. Él anhela hablar con nosotros. Hablemos, o usted no quiere, usted no anhela. Yo sí anhelo. Vamos a hablar con Él y encontraremos la solución. Muy bien, pues muchas gracias, hermano Alvaradejo. Luz María, por aquí la hermana Gris nos dice, qué gusto verla en estos programas, y es que le pones ese toque de calidez que nosotros no tenemos, Luz. Gracias, hermana Gris. Hoy me dieron oportunidad y pues bueno, entré. Muy bien, pues gracias a los dos. Gracias, hermanos, que nos estuvieron acompañando. Y gracias, Christopher. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Muchas gracias. Ya nos pondremos de acuerdo. Seguramente que sí. Bueno, hasta luego. Que pasen. Saludos a todos. Saludos, Christopher. Saludos, gracias.